cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. Y dice: dejé mi casa por vivir feliz contigo. Y me fallaste como algunas tan mal. Pero bueno, aunque mal paguen ellas, dice otra canción, ¿verdad? No, hombre, si no está cantinera esa canción, no sé cuál. Hay de canciones. Hay de canciones a canciones, y esas son de las que no canta Mix en los karaokes. Ah, no, no. Bueno, este es un mensaje para mi Arturo, yo, otro Arturo del futuro. Arturo, este es la emisión del jueves 23 de abril del 2015. Esta es la emisión número 74. De la noche es tuya 5.0. El tema de hoy, cañas y tapas. ¡Uy! Qué raro. Fíjate, a veces vivo muy cerca de las botellas. Mira, hombre, cómo no vives cerca del súper. Ay, mi casa es muy distinta de las otras, fíjate. Una rocola, una vitrina de colores y una cualquiera es la que ocupa tu lugar. Hola, vieja. Ok, perfectamente. Bueno, vamos a la seriedad del momento y vamos a saludar. Está con nosotros desde Canadá, Beba. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Bonne nuit, Mexique et Montréal. Encore une fois, nous sommes ensemble pour profiter de notre émission de radio. La noche es tuya. Ce sera de moment très, très agréable. Voilà, et on commence. Muy buenas noches a todos ustedes. Un gran placer de estar una noche más en La Noche es Tuya. México querido, Estados Unidos y, por supuesto, Canadá. Montreal les da la bienvenida. Klaus, Claudia y Beba, las tres juntitas, empezando aquí su segmento tan esperado. Buenas noches a todos en el estudio y a mis compañeros. Hola, hola. Hola, hola, Beba, Beba, Klaus y Claudia. Gracias, gracias por estar con nosotros. De nada. Y ahora vamos al Metroplex. Anita, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, hermosa gente? Desde aquí, desde el Metroplex, los saludo. Bienvenidos a esta noche. Sean de su agrado y los invitamos a que participen y se mantengan con nosotros. Gracias, Anita. Bienvenida. Muchísimas gracias. Está también con nosotros desde la Avenida del Perro el señor Miguel Timochenko. Muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Buenas noches al auditorio. Bueno, a todos los compañeros que se encuentran fuera y dentro del país. Buenas noches y estamos listos para una emisión más de La Noche es Tuya 5.0. Muchísimas gracias, don Miguel. Muy buenas noches. Está también en esta oficina. Este es un bar. Ah, en el bar. Sí, mi en la barra. No es igual a las otras. Maggie, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Noche es Tuya 5.0. Y el día de hoy se celebra San Jorge. Ándale, mira. Así es que muchas felicidades a todos los Jorge. A todos. A mi abuelito, a mi tío, sí, muchos Jorges en el mundo. Y pues, ¿a quién más? Que a George. Sí, es cierto. Pero no estaba. ¡Georgie! Ya sé. Bueno, muchas felicidades a todos ellos. Nada más. Bienvenidos a todos. Y el fondo que tenemos es para recordarles que tengan cuidado donde coman, ¿eh? Hoy fui oriental y qué bárbaro. Sí, de milagro estoy aquí. Me cayó mal el pequinés, fíjate. Ni hablar. Bueno, pero no todo es para siempre. Y ahora sí me la voy a jugar. Fíjate, no sé qué día es hora ni nada, pero vamos a ver. ¿Estás con nosotros, Mix? Claro que sí, chicos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Oye, no te quedaste atrás con esa entrada tú también. No. Entiéndeme que me está llegando el mero cucharoncito. Oh, my God. No, de veras que es riquísima la cultura y todo la variedad que hay musical en México. Qué barbaridad. En
atiéndeme, pero... Ando borracho. Hoy no más. Fíjate, ando borracho. De celos y sentimientos, pero ¿cómo no te pones celos esa... Celos y sentimientos, pero ¿cómo? ¿Cómo no te pones a barrer? Uy, si le buscas no. a don... No, no, Carlos a don Oscar Cicotel. Le encanta pero todo Pero fíjate, eso. Es que estas están buenas para analizarlas y ver cómo piensas este cierto sector, ¿me entiendes? Ajá. Bueno... Es que ya sabes, con el calor de las copas, este, el compadre a un lado. Por eso, pero con el calor de las copas a mí me da sueño. ¿Sí me explico? La política es bicultural porque depende del sector social. Claro. Es la forma como van a disfrutarlo, llorar, cantar, gritar. Con unos tragos, sin embargo, a un lado de agosto. No. Y ni me digas que estés fuera. Con los tragos y hasta los gatos son pardos. Es cierto. Oye, pero imagínate que andes allá por, no sé, Gran Bretaña o algo así. Y te pongan así musiquita de esta y que ya te traiga, ¿me entiendes? El homesick, como dicen, el ganas de regresar a la casa. No. Fíjate, Arturo, ahorita me viene a la memoria rápidamente cuando en mi época de estudiante en el Distrito Federal... Ajá. A veces vivía por ahí cerca de la villa. Yo vivía en la colonia Lindavista. Ajá. Queda cerca ahí de la villa. Entonces me iba los domingos a comer por allá. Pero la gente de los ranchos, la gente de los pueblos pequeños, se iban a un lado de la villa. Allá había conjuntos norteños. Y hombre, se deleitaban escucharlos. Pagaban por escucharlos porque les... evocaba pues su novia, su esposa, sí. X. Pero era un ambiente grandioso escuchar todas y cada una de las melodías que dedicaban y que pedían a los grupos musicales que los complacieran. Sí, así es. Ahí también, no sé si de veras esté considerado el nombre del grupo de los Fara Fara. O sea, nosotros los conocemos porque queríamos música y mandábamos pedir un Fara Fara. Y ya sabíamos que venía el contrabajo, el bajo sexto y la guitarra. Y la tablita faltaba, pero esa se incorporó, pues ya como serían como los años 60, 70 ya más o menos. ¿Cuál es esa, Miguel, la tablita? Sí, es la tablita que se colgaban y que con las baquetas le pegaba y el que la ejecutaba. La redoba. Anda en la redoba, sí. Ajá, el teque, sí. Y es el que le daba el toque. Ajá. El toque al ambiente norteño. Y bueno, y el Fara Fara se le identifica de, por decir algo, de Saltillo para acá. Ah, sí, cómo no. Cómo no, esa música es inconfundible de esta región y aparte muy llegadora, como le decimos a Mix. Pero digo, estaría muy bueno darle una vuelta a las letras y la verdad sí hay unas que dices, mira, hombre, ¿cómo no queda? Yo sé quién te las puede hasta cantar y ni siquiera tararear, te las puede hasta cantar. Don Oscar. Claro. Sí, cómo no. Ya está con nosotros Patty. Doña Patty, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes y quisiera aprovechar para felicitar a mi tía Roberta que está cumpliendo años. Claro que sí, muchas felicidades. ¿De dónde está, en Laredo? En Nuevo Laredo, sí, ella nos escucha también. Muy bien, pues muchas felicidades, que haya sido un día muy bueno y que la termine muy, muy bien, más si está por aquí con nosotros. Gracias. Oye, Patita, ¿y GBP qué son? ¿Great Britain pesetas o qué? No sé si son pesetas o dólares británicos o qué, pero sí. El caso es que... Sí, compraste una suscripción y eso te da derecho a un número, pero tienes un número de United Kingdom, muy bien, Patita. En Inglaterra. Qué interesante. Pero bueno, muy bien, para que no lo dé, para marcarlo. Okay. Muy bien, Patita, bienvenida, gracias. Gracias. Y acá también queremos saludar al señor Neto Arriaga, que también está cumpliendo años el día de hoy. Esperemos que se lo pase muy bien.
Vamos a tratar de recordar en aquellos tiempos que íbamos a la universidad allá a Monterrey. Había unas cantinas, mira, no me acuerdo ni del nombre de la cantina, no sé si era El Soldado o El Arbolito o algo así. La calle, si era una de las calles principales, no sé si era Simón Bolitas o cuál era, una calle principal. Y el caso que es que ese fue la primera, el primer encuentro que tenemos con el ir y tomarte un trago, una cerveza, e inmediatamente un caldito de camarón. Un vasito así chiquitito de caldito de camarón, obviamente sin el camarón, ¿verdad? O sea, el puro caldito. Y luego pedías otra vez y te traían un platito con unas mini flautitas y sus dips y eso. Y la mayoría de las cosas con un picor como que muy levantadito, o sea, como para que te dieran ganas de seguir tomando. Y así seguía. Yo recuerdo esa cantina que tenía, aparte de la barra, un mostrador de esos blancos con vidrio enfrente, tipo carnicería. Y ahí tenían muchas de las cosas que te iban sirviendo, las alitas de pollo, y no sé cómo le hacían, pero se encontraban las más chiquitas del mundo. Estaban también, entre ellos, pues una variedad de jamones, la mayoría serranos, en así unos rollitos. Envolvían espárragos, ese sí era muy elegante, unos espárragos blancos envueltos en jamoncito. Los chiles jalapeños rellenos de atún y envueltos en tocino. Se oye mal, pero estaban muy sabrosos, fíjate. ¿El queso de puerco? ¿Cuál es ese, Miguel? Es como si fuera jamón. Ajá. Pero así se llama. Queso de puerco. Queso de puerco. Es bien sabroso, porque riquísimo. También huelen las orejitas, la trompa y todo. Entonces, tiene muchos cartílagos y nerviecitos y hay una cosa deliciosa. Y se sirve así fresquecito. No, hombre, delicioso, olvídate, en tortas. No, hombre, qué tal. Nada más. Oye, yo creo que en ese tiempo eran de los mejores lugares para comer, porque decían que era botana, pero ya para la quinta vez que servían, ya si llegabas a la quinta o sexta, no, ya era una comidita, venía un guisadito de res, unos cuadritos de res. Yo no sé cómo le hacían para que la salsita fuera de un color grisecito, picosita, acidita. La carne bien identificada, de res, no de estas de acá, de que no sabe uno qué animal es. Se veía el piquito de gallo nada más así salcochadito, no de ese que se te desaparece la cebolla. Todavía la cebolla crispy, como dicen los gringos. Y unas tortillitas como las que usan para los taquitos de trompo, pasadas por aceite. Su arrocito, el amarillo, y tantitos frijoles. No, hombre. No querías. Con tres cervezas tenías, Arturo. Sí. Tres cervezas era lo máximo. Y es lo que hacían los trabajadores. Yo iba a un lugar allá en León, Guanajuato. Hay un bar que es una simulación de un coso taurino. Ah, qué bien. Allí han ido presidentes de la República, pero es fue fundado ese bar en el 1900 y todavía funciona. Fíjate. Pues en México, allá al sur, están los señores estos. ¿Cuál es el apellido? Perdón. El apellido. ¿Dónde están los toros? ¿En la Plaza México o en el Toreo? No, es el restaurante de estos señores y tienen una plaza de toros ahí donde está. Adentro, sí. Ahí adentro. Y también muy buena comida y botana para cuando vas a estar nada más ahí cerveceando. Se dio muy bien. Acá, la verdad, Nuevo Laredo no conozco, pero debe de haber. Había uno o dos bares que sí, pero daban galletitas con carne molida y pero era muy rudimentaria, no había tanto era un intento. Ah, okay, gracias. Saludamos a la Chule, es Arroyo.
los hermanos Arroyo, el restaurante Arroyo también así se llama. Muy, muy sabroso, muy importante allá al sur de la ciudad. Es donde se hacen todavía ahí algunas corridas de toros, una plaza chiquita, y ahí mismo está el restaurante. La idea también es platicarles en España, en Argentina, lo más famoso son las famosas tapas, y es de lo que vamos a platicarles el día de hoy. Y Patita, lloré tantito cuando me dijiste, fíjate, dice Patita que había un lugar así, unas tapas ahí por Zacatecas, y ya está cerrado. ¿Y dónde más me dijiste, Maggie? Aquí en el centro, donde hay ahora una galería. Está aquí en Laredo, Texas. Y está cerrado. Oye, eso es delicioso, esos jamones serranos, las aceitunas en vinagrito y todo eso. Muy diferentes las botanas. Durito de puerco. Sí. Con pico de gallo. Sí. Y sin embargo, ahorita dándole una revisada a ver dónde hay, de qué se trata y cuáles son los menús, muchos han cerrado, fíjate, como que probablemente no esté la gente todavía acostumbrada a estar en esos lugares. Porque, pues, ¿por qué otra cosa puede ser? Por caros, a lo mejor. Porque las cantinas de las que estamos platicando es baratísimo ir a tomarte una cerveza con botana. Sí. Oye, antes de seguir... estábamos esperando para que nos platicara, pero queremos comentarles que estos segmentos son patrocinados por el señor Jorge Sobrino de Sobrino Forwarding Agency. Ellos están en 413 Interamérica y les doy el teléfono para que puedan ustedes preguntar cualquier duda que tengan acerca de cualquier movimiento en las aduanas, cualquier cosa que necesiten mover o mandar. A el 956-796-0979. 956 es el área, 796-0979. Ahí con el licenciado Jorge Sobrino Garza de One Solution. Y oye, Arturo, y luego acuérdate en las rocolas, las melodías. Sí, eso es lo que te... Y deja ponerte una de las que abundaban en aquellos tiempos por allá. Ahí va. A ver. Mi casa nueva. No, esa ahí es va, otra. Déjame ver, aquí está la lista. Qué bárbaro. No sé qué te habrán contado que viene. Amenazadoras las clásicas, ¿no? Las hermanitas, mi banco. Y... mi casa, mi fría que soy tú, querida, ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida. Historias de la vida real, ya no hago rondanas con ojalateros. No, mucho sentimiento. ¿Y de dónde las conociste, Beba? ¿Ya en Canadá o desde que estabas acá en México? No, te digo que yo ya no las conocí. Okay. Alguna vez cuando trabajaba en el banco, ajá. Esto fue en 1991, mis compañeros que pues eran de mi edad iban a las cantinas y yo les decía, llévame a una cantina, quiero conocer una cantina. No, pero eres mujer, ¿cómo vas a ir? Imagínate, yo hoy digo, ¿pero qué tiene? Y no, fíjate que ya sí, no pude conocer. Ya ahorita sí son cantinas mixtas, las de ahí de Coyoacán, ¿verdad, Maggi? Sí, ese caldito de camarón de ahí, bueno, ¿para qué te platico? Es borracho de celos y sentimientos. Ay, ¿cómo no te dan ganas de trapear? ¡Vámonos, Mix! ¡Vámonos! Tarde, mi chata, la bien enojada. H-A-T-N-O-E-R-N 91.3. Es una buena costumbre en radio. FM, una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez.
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Telmex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos. Entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. Otra historia negra del PAN. ¿Sabías que un gobernador del PAN se mandó a construir ilegalmente una presa de 120 metros de largo, 80 metros de alto, capaz de almacenar 4 millones de metros cúbicos de agua? Sí, una presa cuyo costo se estima en 170 millones de pesos y que le está quitando el agua a los campesinos de la región, solo para abastecer de agua su propia casa. Ya lo sabes, aguas con el PAN. Candidatos a diputados del PRI. Mis padres me enseñaron que hay que trabajar para alcanzar nuestras metas. Desde pequeña aprendí a hacer el bien común y que las acciones positivas generan cambios positivos. Soy una mujer de convicciones y principios que cree en la gente y en el poder de la gente. Soy Laura Zárate y quiero una frontera fuerte. Te lo digo de corazón. Laura Zárate, diputada federal Distrito 1. Vota PAN. Hago un llamado a todo hombre de buena voluntad para solicitar un donativo de 100 pesos y seguir avanzando en nuestro proyecto de construcción. Se te dará a cambio un boleto para ganar un terreno junto a la iglesia Santa Rita y Casia en reservas territoriales. Boletos en Talamás y en el celular 867-727-0981. Por la fe todo se puede. Regálale esta ofrenda a Dios. Te bendigo, Padre Raúl Ortega. Construcción Santa Rita de Casia. Por la fe todo se puede. Este domingo 26 de abril, en la hora nacional, llegaron las altas temperaturas. Les diremos cómo evitar un golpe de calor. Todo sobre la conmemoración del Día del Trabajo. Cocinaremos una deliciosa receta del estado de Chihuahua. La lente del fotógrafo viajero nos enseñará la belleza de Aguascalientes. Y en la música, yo te llevo dentro. ¿Qué tal, amigos? Soy Natalia Lafourcade y los espero este domingo en la hora nacional. Domingo 10 de la noche en la hora nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Para gente con costumbres. Costumbres, costumbres. Estéreo 91. 91.3. ¿Te regalas esta pieza? Casi, si no la tienes dada. Bueno. Si supieras, chaparrita, cuánto te amo. Y ahí, ¿cómo le ibas a fallar? Pues, chaparrita, ¿como cuántas chaparritas habrá en México? ¡Qué bárbaro! Gracias. Está también electrónicamente don Ricardo Garza. Ahí nos comparte un video de puro pariente. Muy bien, don Ricardo. Sí, todo eso es sufridísimo, ir a contar ahí las tragedias y todo lo que se te va juntando, y pues ahí mismo. Y ya tengo rato yo, ¿verdad?, de decirte, Maggie, que no hemos encontrado un lugar así como el de las películas, digo, de las series de televisión de... Where Everybody Knows Your Name. Yes. Donde llegues... The Chairs. Están... Bueno, es que... Que sepan quién eres y todo. Quién eres, tu mesa y todo eso. Bueno, ¿qué te tomas? Yo recuerdo que cuando abrieron el Frogs, había unas copas grandes, como creo que les dicen chaveleras o algo así, muy grandes, unas coponas, y las personalizaron con nombres de la gente que regularmente iba, y cuando iba les servían ahí en su copa, casi como la pensaduría de aquí, que ya tenemos sus tazas, que por cierto, Miguel, no has venido por tu taza, ¿eh? Mañana me doy una vuelta por allí. Hace muy bien. Aquí está su taza personalizada para tomarse el café. Al Marshall no lo dejamos que se la llevara porque él no toma café en ningún lado. Así es de que aquí cuando venga, aquí le vamos a dar café a fuerza. Muy bien.
Bueno, pues entonces, así como estamos, antes de platicarles de lo que son las tapas y varias cositas, vamos ahora. Anita, ¿estás con nosotros? Nos vamos a Movimiento Interior. Anita no está. Anita se fue. Aquí estoy. Se la llevaron los changuitos. No, no es cierto. Los Anunnaki. No, es, con eso sí me voy, matarilerilerón. Muy bien, pues nos vamos entonces con Movimiento Interior. Buenas noches, Anita. Buenas noches. Bueno, pues yo les tengo el día de hoy una historia. Y ahora sí les digo, déjame que te cuente una historia. En realidad es un experimento que se llevó a cabo en la Universidad de Chicago. Un hombre joven, sano e inteligente se despierta y se prepara para ir a trabajar. Su esposa lo mira y le dice, te ves cansado, ¿te sientes bien? Se siente molesto por su comentario y le dice que deje de imaginar cosas y sale a trabajar. Se sube a su coche y ya fuera del garage, su vecino lo está observando y le grita, ¿te sientes bien? ¿Te ves de mal humor? El hombre se sorprende de este momento, pero le dice que está bien y se va. Llega a su oficina y mientras camina, la recepcionista lo mira con preocupación y dice, señor, te ves mal. ¿Por qué viniste a trabajar? El hombre responde, bueno, creo que estoy bien, vamos a ver. Y él va a su oficina, comienza a trabajar y entrega a un colega y exclama, ¡ey! Tienes un aspecto horrible, ¿qué te pasa? ¿Tienes fiebre o algo así? Ahora bien, esto es demasiado para el hombre. Él comienza a sentirse incómodo. En ese momento su jefe lo llama y él va. El jefe lo mira y le dice, te ves realmente mal. ¿Seguro que te sientes bien para llevar a cabo tu trabajo? ¿Por qué no vas al médico? El joven ha tenido suficiente. Él siente que está realmente enfermo ahora y decide ir a su casa. A medida que llega a casa, siente que su aumento a la temperatura, o sea, comienza a aumentar su temperatura. Cuando llega a casa, su esposa se sorprendió al verlo de vuelta. Extiende la mano y se toca la frente y descubre que tiene una temperatura. Él desarrolló una alta temperatura. Este experimento se realizó a 11 personas y todas ellas se enfermaron al final de este experimento. Entender esto es lo que sucede cuando no estás centrado en tu energía interna. Pasarás de un estado alto a uno bajo, debido a las influencias externas. Una vez que has encontrado tu centro en tu ser, eres capaz de volver a este mismo conscientemente para sentirte rejuvenecido. Todas las fortalezas interiores comienzan su despliegue y empiezas a desarrollar el coraje, la energía, resistencia, confianza y capacidad de liderazgo. Tu capacidad de trabajo da un salto cuántico, te conviertes en tu propia fuente de energía y popular así porque eres una personalidad energizante. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos, que llegas y te dicen, ay, oye, qué mal te ves. Y bueno, si te unes a ese coro, pues vas a decir, sí, ¿verdad? Sí me siento mal. Pero si realmente te estás sintiendo bien, dices, no, yo me siento perfectamente. Y así va transcurriendo, ¿verdad? O sea, nos vamos topando. En realidad lo que sucede es que muchas veces la gente con la que nosotros estamos interactuando, ellos son los que se sienten mal. O sea, recuerden que nosotros todos somos un reflejo del exterior. Entonces las personas muchas veces son las que se sienten mal y quieren hacer sentir mal a todos los demás. Asimismo, pues nos contagian de su frustración o de su enfermedad o de su victimismo. Pero si nosotros sabemos que nos sentimos bien, que nos levantamos bien, que estamos en nuestro centro, entonces esa energía, en el momento que nos dicen, ay, mira, que te veo mal, ay, pues no, yo me siento perfectamente. Es el momento de tomar conciencia. Claro que si te quieres sentir así un poquito victimizado, pues sí, ¿verdad? Vas a decir, sí, me siento mal. O por decir, oh, híjole, ya va a ser lunes. Y ya con eso, pues ya el lunes lo empiezas, pues no con muchas ganas. Y así te va toda la semana. Como que vamos haciendo
vamos construyendo un destino a través del victimismo. Pero pues sabiendo esto, nosotros podemos ahora sí que tomar el control de nuestras emociones y saber que el lunes es un día, es solamente un día que tiene un nombre, no tiene nada que ver con nuestro estado de ánimo. Aquí realmente lo que importa es la actitud que nosotros tomemos ante el evento, porque si nosotros nos estamos predisponiendo a que es lunes, pues ya tenemos nosotros el significado de lo que esto es, y entonces empezamos a actuar como tal, ¿verdad? Como en el cuento de los monitos. O sea, muchas veces no sabemos por qué actuamos de determinada manera, pero el hecho de que el 100% lo haga no quiere decir que esté bien. Yo pienso que nosotros podemos empezar a marcar la diferencia y con nosotros mismos. Lo que me despierto, yo mismo comienzo a tomar parte del día, comienzo a crearlo, comienzo a ver las cosas que quiero que me sucedan. Yo mismo me cargo de energía y trato de disfrutar del día. Y recuerden que la brújula soy yo. Yo dirijo este barco. Y si en algún momento siento que me caigo, bueno, pues ahí mismo es momento de decir no. Hacia esta dirección no voy. Es algo que ya conozco, que ya sé, ya me es el caminito, ya dejé hueco. Quiero algo desconocido, quiero disfrutar de lo desconocido, quiero sentir cómo una persona que se siente bien, que es feliz, permanece en ese estado. Eso es lo que quiero experimentar y eso es lo que quiero sentir. Quiero sentirme saludable, quiero experimentarlo, quiero vivirlo. Las cosas que desconocemos es lo que nos debemos aventurar a hacer, sin miedo. Y pues esto es todo, amigos. Espero que les haya servido el consejito y pues recuerden que la actitud lo es todo. Y nadie te hace tu día. Tú solito te lo haces. Nada de que, ¡ay, que me hiciste el día! No, no responsabilices a los demás de lo que a ti te corresponde hacer. Tú te haces el día solito y si tú eres feliz, todo lo demás que está a tu alrededor también se compone y es feliz. Que tengan buena noche y continuamos con el programa. No se vayan. Aquí los esperamos. Tenemos más temas por compartir. Gracias, Anita. Sí, fíjate, decía papá, cuando le decían, oye, qué fregado te ves. Dijo, no, hombre, deja tú cómo me veo. Ah, ¿te sientes bien? Dijo, no, me siento peor. Por eso. Oye, Arturo, fíjate que aplicamos ese criterio hace tiempo. Ajá. Entre 8 o 10 compañeros en la persona de José Luis García. No sé si conociste a José Luis García. No tuve el gusto. Bueno, él estuvo con Estéreo 91 muchos años. Ajá. Acompañaba a don Fidel Cuellar. Sí. Y bueno, se hizo ahí, estuvo muchos años allí, estuvo en noticias y era muy bueno. Ajá. Pero un día a alguien se le ocurrió decir, vamos a influenciar a José Luis de que se encuentra enfermo. Oh. Y fueron 8 las personas que tomaron esa decisión. Y luego, oye, qué bárbaro, ¿cómo te ves? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? No, él decía, no, yo estoy bien, estoy muy bien. Bueno, cuando ya llevaba al 6 o 7 que le habían, ya se sentía mal. Hmm. Y fue y se internó al Hospital San José. No me digas eso. Oye, la raza estaba lamentando haber jugado una broma de tal naturaleza. Muy pesada. Pues absolutamente, diría yo, inconsciente, irresponsablemente, pero así se hizo y oye, y dándole Miguel, crédito. Pero si con esa experiencia te das cuenta, ¿verdad? Influenciar a alguien para mal es muy sencillo, pero influenciar a alguien al revés, para que se sienta bien, o mejor, ¿cómo batalla uno, verdad?, para convencer a alguien de que está bien. Lo que pasa, Arturo, es tu mente, es tu formalidad, es tu expresión, es tu figura, la que demuestra, la que te exhibe, la que te expone, la que te revela y te identifica cómo eres. Sí, es muy fuerte. El poder de la mente es algo increíble. Hay que tener cuidado. Pueden decirte muchas cosas, pero
Y ahí hay, y la raza, cuando en el argot periodístico, cuando estamos en grupo platicando, la raza se despide, dije, soy homosexual, soy maricón, soy esto y solo, soy todo lo que ustedes quieran y ya me voy. Ahí les dejo mi honra para que le hagan garras. Así es. Hay una historia muy buena de esas, de que había un grupito así muy, muy bravo. No, hombre, nomás llegaba alguien y se lo acababan, y peor si se iba, se lo acababan. Y uno, pues conociendo ya cómo se las manejaban, pues antes de irse les dijo, sí, ya sé que a mi mamá es esto, mi papá lo otro, mis hermanos lo otro, yo soy drogadicto y esto, y salía mi papá, y todo, y ahí les dejo mi honra para que le hagan garras y se va. Y pues se voltearon a ver unos con otros como diciendo, pues ahora sí ya de veras no nos dejó nada. Sale el más ocurrente de todos, dijo, este cree que es hijo de su papá. No, pues, ni pa' mal de veras los dejan. Muy bien. Gracias, Anita, excelente cuentito. Muchísimas gracias. Oigan, vi que pusiste algo muy interesante, Miguel. Efectivamente, hoy es el Día Internacional del Libro. Ese es muy buen día. Y ahorita les voy a decir, según el récord Guinness, cuál es el libro más largo del mundo. Pero también se celebra el Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas. Y esto es de lo más importante, más que nada por el tema que estamos tratando hoy. En Alemania es el Día de la Cerveza. Y ahí sí, para que veas, ahí sí la celebran en grande. Dices cerveza en Alemania y te imaginas estas meseras de pelo muy blondi con 4 o 5 tarros enormes helados en cada mano. Y las competencias de la bota. ¿En, sí? ¿En Alemania? Sí, no, es pero, hasta que te... Pero hasta el fondo. La bota es con vino, ¿no, Miguel? No, con cerveza también. ¿Con cerveza? Mira. Sí, el Oktoberfest, Patita. Se celebra en todas partes del mundo, pero en Alemania es algo muy, muy serio. La indumentaria de estas meseras, de esos falditas muy amponas con crinolinas de azul y su delantalito blanco de encaje, muy, muy guapas. Y te digo, La habilidad para cargar los tarros. Sí, 4 o 5 tarros en cada mano, de veras. Uh-huh. Y son de esos tarros de vidrio muy pesado que ponen a enfriar. Y pues obviamente las cantidades de cerveza que se consumen son industriales. Pues hoy se celebra el Día de la Cerveza. El día 23 de abril es el día número 113, el 113º día del año en el calendario gregoriano, y sería el 114 si fuera año bisiesto. Quedan 252 días para finalizar este año, y parece mentira que hace, ¿verdad?, que lo empezamos, y no sé por qué se van más a prisa estos días. Rápido. Promulgado como el Día Internacional del Libro por la UNESCO en conmemoración de 3 grandes escritores. El entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, según el calendario gregoriano, la muerte y probablemente también el nacimiento de William Shakespeare. Fíjate, nació y murió el mismo día, obviamente de diferente año, ¿verdad? Y hace unas semanas acaban de desenterrar y recomponer el cuerpo óseo de Miguel Cervantes de Saavedra. ¿Y a dónde se lo llevan? ¿Dónde está? ¿A dónde se lo irán a llevar? No, lo van a dejar ahí en el convento donde fue inhumado. Lo que pasa es que no lo encontraban porque lo cambiaron de sitio. Mm. Y ahí está. Tienes razón. Hace unas semanas cruzamos con la noticia de que unas personas se habían dado con esta osamenta y de alguna manera dieron que eran los restos de Miguel de Cervantes. Tienes razón. Oye, antes de seguirles diciendo qué fue lo que pasó en otros años de un día como hoy, déjenme y les digo que según el récord Guinness, el libro más largo que se ha escrito es la novela En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, ambientada en una sociedad francesa de finales del siglo XIX.
y cuyo argumento está centrado en tres historias de amor y celos. Fíjate que hay algo bien curioso para poderle dar una buena estructura a este libro, y más así de largo. ¿Cómo creen que le hizo este chavo? ¿No crees que al mismo tiempo escribió el primer capítulo y el último? Y de esa manera, en 13 años, se arrancó escribiendo estas tres historias. Pero tiene sentido común. Escribiendo el capítulo final, no importa cuántos personajes y qué es lo que suceda, tú ya sabes en qué va a acabar. Ya no va a ser sorpresa ni para el escritor, que me imagino que ha de pasar. Esto estaría muy bien preguntarle a escritores si ellos mismos se van sorprendiendo cómo van escribiendo para ver cómo terminan sus novelas o historias, porque si no tienes el final, pues tú mismo, depende del humor y cómo estés y todo eso, vas cambiando el rumbo de la historia. Pero conociendo el final, pues ¿cómo le haces? No puedes matar a alguien solo que vaya a terminar como fantasma al último. Dice que Philip Cole, uno de los mayores estudiosos de esta obra, aseguró que al proceder de esta manera echó unos sólidos cimientos para los elementos estructurales de su novela antes de adentrarse en la narrativa central. A Marcel Proust le llevó 13 años escribir la novela. Qué bueno que no se dedicaba a eso, ¿eh? Y contiene aproximadamente, yo no sé quién los contó, 9,609,000 caracteres con espacios y todo. Qué impresionante, de veras. ¿Cuánto tiempo la ha de haber podido disfrutar, no? Sí. Muy bien, pues fíjense que un día como hoy, pero de 1521, en el islote de Mactán, en Filipinas, Magallanes perece en manos de los indígenas, y qué mala onda, por andar de metiche. 1521, en la guerra de las comunidades de Castilla, las tropas de Carlos I derrotan a los comuneros en la batalla de Villalar. Y hoy estamos en, ¿qué, Magui? ¿Abril? Por estas fechas se va a dar el desfile de la batalla de las flores allá en Laredo, España, hombre. Ah. En estas fechas debimos de haber estado allá. Bueno, el otro año. En 1529, Carlos I, a cambio de dinero, cochino dinero, concede a Portugal derechos sobre tierras por conquistar. Este sí sabe vender. Oye, estas ya están. No, hay que conquistarlas. Bueno, pero te las vendo. Ok. En 1563, en España, se inician las obras del monasterio de El Escorial. Lo he escuchado varias veces, se me hace que también está por acá, por la Cantabria. En 1824, el Congreso Federal de Centroamérica abole la esclavitud. Fíjate, no hace mucho, 1824. En 1930, Hendrik van Gent descubre el asteroide Ariane. En 1967, este sí es una tristeza de veras, el cosmonauta Vladimir Komarov despega en el primer vuelo tripulado de la nueva nave soviética Soyuz. Lo triste es que cuando entra en la atmósfera, abre los paracaídas y pues no crees que se enredan todas las cuerdas, y pues no tiene el resultado esperado y provocan la muerte del piloto. Qué mala onda salir, dar la vuelta, andar allá en el espacio y luego regresas y por culpa del paracaídas te matas. Qué bárbaros. En 1968, Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos de México debido a su política racista de apartheid. El año anterior había sido eliminada en Estados Unidos, pues, o sea, hello. En 1974, en Cerro de Pasco, Perú, se funda el Club Unión Minas. Y escucha esto, imagínate para la gente que entrenaba para ir a pagarles una visita. Como jugadores, la cancha es la más alta del mundo, está a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Si se quejan cuando van a jugar a México por la altura, ahora imagínate aquí. Yo me imagino a los directores técnicos diciendo, vamos a hacer una nueva técnica de juego, pones a tus jugadores y empieza a entrenar a de que no se muevan, empiécense a pasar el balón y que ellos no se muevan 4 o 5 pasos, ¿me entiendes? Para que no se
para que no se cansen, pero bueno. Oye, y hablando de esto, San Chicharito, ¿eh? Sí. Javier Hernández se levanta el cuello como uno de los preferidos de todos en España, y mete el gol que lleva a su equipo a la final. No es de veras un gol así muy, muy espectacular. Lo que tiene de espectacular es que fue en los últimos minutos, ya no tenían tiempo de nada. El Chicharito estuvo con muchas buenas intenciones disparando a el marco contrario, pero no caía y no caía y no caía. Y en un pase ahí de Cristiano Ronaldo, por fin el Chicharito logra anotar, convirtiéndose en el héroe del partido y obviamente de España. Y sigue él con su forma de ser, muy caballeroso, muy humilde en su forma de ser y de pensar. Y él agradece a todo el equipo, que dice que no, que esto es obra de todo el equipo, que a él ahora le tocó anotar, pero que es el trabajo conjunto de todos, y que ya se lo tenían bien merecido. Y me encantó lo que le preguntan, que contra quién preferiría enfrentarse para la final. Dijo, no, para ser campeones en la Múnich, no en la Múnich, en la, si se estuviera Don Oscar me ayudaría mucho, en esta liga hay que ganarle a todos, ¿eh? Esa me encantó. No andas con, no, pues ojalá nos toque el Bayern, porque pues el otro, este tiene nombre de aspirina y eso, los otros no, o sea, no, como diciéndome, échame al que sea. Para ser campeón tienes que ser el mejor de todos, o sea, quiere decir que al que te pongan, a ese le tienes que ganar. Muy bien, le ha ido muy bien al Chicharito estos días, qué bueno que lo disfrute, y pues se va a estar acordando muchísima gente de él. Ya habíamos escuchado la reacción de la gente cuando lo veía, pero esto fue en Inglaterra, también lo tenían considerado como un caballero, muy respetuoso, se ha estado preparando mucho en su vida personal. Es un ejemplo a seguir. Oh, y salió pobrecito todo engarrotado de los chamorros, porque sí se aventó sus buenas corridas. Esperemos que esté bien para ahora que van a empezar las finales. En 1976 en España se inaugura el premio Cervantes, que se entrega en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá en Henares. ¿No es el escudo que tiene Rolando de la Rosa? ¿San Ildefonso? ¿Será? ¿San Ildefonso? Sí. ¿Será? Es un colegio. Sí, es. Yo creo. Muy, muy elaborado. A ver, después les ponemos una fotografía de ese escudo que se aventó. Sí, muy hizo su tesis. ¿Con eso hizo la tesis, va? Así es. Muy bien. Analizó todo los símbolos del escudo y de eso hizo su tesis. Fíjate, todo lo que tenía que... En 1994 es el descubrimiento de la partícula subatómica quark. En el 2005 se sube el primer video en YouTube. Fíjate nada más. ¿En qué año? 2005, hace 10 años. ¡Wow! Y es un video de un muchacho en el zoológico. No dura, creo que ni un minuto. Es el primer video en YouTube. Y ahora hay millones y millones. Y tiene, lo han visto ese video cerca, no sé si 19 millones de gentes o algo así. Que no son muchas, ¿eh? Para, en comparación con el Gangnam Style, no son muchas. En el 2009 en Estados Unidos se lanza al mercado la versión 9.04 de la versión popular de distribución GNU Linux Ubuntu. Y en el 2009 en México aparece un brote, yo creo que este fue lo que traías tú, Maggie, un brote nuevo de un nuevo tipo de gripa. Que posteriormente aparece en diferentes países del mundo. Vámonos, Mick. Vámonos. Yo pensé que no querías hablar con nosotros. Sí, fíjate que estoy ya recibiendo llamada. De veras. Una señora está bien preocupada porque no encuentra el Señor de los Cielos. Ah, no es cierto. Sí. No, vámonos. Contestaste. Sí le contesté, pero no supe dónde. Fui a buscarte y cambiaste dirección. ¡Oh, no! XHNORN 91.3. Es una buena costumbre en radio. FM, una buena costumbre en radio.
Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Esto puede ser realidad. Mira qué bien se ve. Y con el vale que nos dieron, lo operaron en el otro hospital luego, luego. Felicidades, abuelo. Ya te veo mucho mejor. Felicidades a ti. Con la beca ya no vas a tener que dejar la escuela para trabajar. Vamos a promover un programa de vales para que si en tu clínica del seguro o del ISSSTE no te atienden, te pasen a otra clínica. Y también un programa nacional de becas para que nadie deje la escuela por tener que trabajar. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. Mis padres me enseñaron que hay que trabajar para alcanzar nuestras metas. Desde pequeña aprendí a hacer el bien común y que las acciones positivas generan cambios positivos. Soy una mujer de convicciones y principios que cree en la gente y en el poder de la gente. Soy Laura Zárate y quiero una frontera fuerte. Te lo digo de corazón. Laura Zárate, diputada federal Distrito 1. Vota PAN. Oye, ¿vas a votar por el PRI? No sé. Pero si tú me convenciste hace 3 años. Sí, pero... Tú mismo me dijiste que el PAN en 12 años no hizo nada. Pura guerra, mucho desempleo y no sacaron una sola reforma. El PAN nos dejó muy mal. Estamos mejor, ¿verdad? Falta mucho, pero... Ya empezaron a meter a la cárcel a los delincuentes más pesados. Hasta ese que se le fue al PAN. En 2 años sacaron todas las reformas. La luz bajó, las llamadas de larga distancia ya no las cobran como local. Ya, ya. Me convenciste ahora tú a mí. PRI, trabajando por lo que más quieres. Además de cuidar tu peso, es importante vigilar el de tus hijos. Cuídalos para que crezcan sin sobrepeso. Si quieres aprender más sobre cómo cuidarlos, acércate con un especialista. El primer paso es que los lleves a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Recuerda. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Estéreo 91 presenta Maravillas de la Historia, de Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la historia de Jesús González Ortega. Inició su carrera política dentro del Partido Liberal Mexicano, siendo secretario del Ayuntamiento de Zacatecas, para posteriormente en ocupar el cargo de juez del Ayuntamiento. Debido al golpe de Estado contra el presidente Mariano Arista, que fue derrocado por Antonio López de Santana, González Ortega y otros liberales se levantaron en armas y vencieron a las tropas de Santana en Tlaltenango, Zacatecas, lo que provocó que el gobierno instalara acciones para capturarlo, cosa que no sucedió. Al triunfar en 1855 el Plan de Ayutla, donde se nombra y se propone el derrocamiento de Santana, fue nombrado jefe del Partido Liberal el Tlaltenango, cargo que le permitió un año más tarde ocupar un lugar como diputado del Congreso Constituyente de que redactara la Constitución de 1857. Fue nombrado gobernador de Zacatecas en plena guerra de reforma, cargo que ocupó hasta mediados de 1859. El presidente Benito Juárez lo nombró ese mismo año y los reformistas vencieron en la batalla de San Miguel Calculpampan a los conservadores, logrando con ello dar fin a la guerra de reforma. Este triunfo en la Ciudad de México en enero de 1861, 12 días más tarde, el 16 de enero, es declarado gobernador interino de Zacatecas, convocó a elecciones y se postuló, resultando el candidato vencedor. Me despido con un pensamiento de Quique Imane. El dios de Espinosa, quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho por ti. Estas son las maravillas de la historia, con Enrique Chapa Mejorada. Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora, solo aquí, en Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo.
Para gente con costumbres, costumbres, costumbres. Estéreo 91, 91.3. Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada. ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¡Ay! Who is that guy that last day got you like a log? ¿Quién es ese vato que te tenía hasta el tronco? Ok, perfecto, muy bien. Hay que ver también las letras de estas canciones, si es posible que las podamos traducir a otros idiomas, como el de I leave my house so I can live happily ever after with you. ¡Ay, dejé mi casa por vivir feliz contigo! ¡Ingrata, pérfida! Muy bien, pero no es el tema, no es tema. Mix, ¿estás ocupada? ¿Podemos platicar? Platicamos lo que tú quieras. No. Sí. Así tan fácil, no me gusta. Usted dígame. No, nomás a ver qué estás me... ahí. Oye, fíjate que nos habló un vecino. De veras. Dice que hace ratito con la música que pusiste, te hiciste que se acordara de hace muchos, muchos años. De veras. Cuando allá con su abuelito, en la parte de atrás de un ranchito que tenían, esperaba a los trabajadores de un lugar que llegaban y ahí les tenía sus hieleritas con bastantes de esas así bien heladas. Botanitas y cervezas no, bien frías. No, que aparte tenía la señora, su abuelita, una botanita con higaditos y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ¿sabes también que fríen las estas, cómo se llaman lo que las menudencias del pollo? Fritas. Sí, precisamente eso. Hijo. Y que esperaban a que llegaran y, por supuesto, tenían su buen tocadisco con ese tipo de música. No. Lo hiciste recordar todos esos momentos. Don Federico Morales le quiere mandar saludos a su amigo Nito. Mira, Nito. Eso, yo también saludo a Nito. Yo usaba esa palabra cuando llegaba con mi mamá y le decía, Nito, unos calcetines. Oh. Muy bien, pues saludos a Nito, era dueño del bar El Traspatio, que se pasó muy buenos momentos en ese lugar. Ya no está, Obregón y Zaragoza. ¿Cómo te puedes acabar un bar? Pero bueno, no, pues sí, es muy peligroso. All right, gracias Mix. Fíjate que te cuento y no te miento. Oigan, ¿quién puso el de las gorditas de chicharrón para que nos lo platique al ratito? Anita. Anita, ¿pusiste las... las gorditas. ¿Las gorditas de chicharrón? Qué sabroso. ¿Prensado? Pues, oye, cuando está así prensado, una vez que la empiezas a cocinar, pues ya vuelve... Se desprensa. Sí. Se desprensa, sí. Se desprensa. Esto se ha dicho con muchísimo cariño para Mix. Hoy, este jueves, Mix, para ti, con mucho cariño de parte de todos nosotros de este lado. Es un buen juego. ¡Papau! Muy bien, bueno, déjame te cuento de lo de estas tapas. Fíjate que son muy famosas en España, ¿eh? La historia de las tapas está increíble. Resulta ser... para empezar, es un consumo itinerante. Quiere decir que se va moviendo, no se queda en un solo lugar. Arturo, te tengo una llamadita. De veras. Sí. ¿Y por qué me dices así como si fuera secreto? Pues lo van a oír todos. No es secreto, pero antes de que empieces. Ah, ok, sí, buenas noches. Un profe nos quiere hacer una platiquita bonita. A ver. Viene. Buenas noches. Tú, hola. Pero... ese está muy bueno, pues ¿de quién es el más guapo de todos aquí? Tú. Ok. Tú, pero... Tú. Ah, sí, buenas noches. Profe. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarles. Está entretenido el programa. Muchas gracias. Felicito, ¿eh? Gracias. Oiga, ¿y qué le parecería escuchar a los montañeses del Álamo? Ah, caray. Los rancheritos de Anca. Perfectamente. Montañeses del Álamo. Fíjate nada más. Me suena como a gente de acá de Nuevo León, ¿sí? Más o menos. Bueno, claro. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Los montañeses del Álamo tenían un repertorio tan grande, tan particular, que incluso los concursos de cuerdas, el circo de una pieza, eran tan interesantes, tan bonitas, tan motivantes, y eso otrora tiempo. Vamos a hablar de 1930, sí. Y eran los montañeses.
Y era gente, obviamente, del lugar, ¿verdad? Que se iban platicando ahí sus vivencias y eso, y se hacía la letra para la canción. Sí, definitivamente, eran grupos pues, locales que así con tan poquito instrumento y no con mucho conocimiento de lo que es la música, uh-huh. aunque eran líricos completamente, hacían unas piezas, una cosa tan bonita. Sí, es muy sabroso. Muy sabroso. Ahí sí. Ponga algo de los Montañeses del Álamo. Amigo. Ahí los voy a buscar para conocer más, fíjese, porque sí es música muy sentida y como dice usted, con recursos muy limitados en cuanto a instrumentos y pues no se diga de letra de música. Digo, sí, leer música ni hablamos. Es el famoso, el sonsonete y las letras muy sentidas. Cuentan muchas historias, así es que sí hay que darle una vuelta. Y nada más así, bueno. Por decir algo, ¿no? Ajá. Como el regionalismo inculcaba mucho, era de padres a hijos, sí. Era la cuestión de poder tocar un instrumento y, sí. Y así, ahí se fueron dando las cosas, pero era importante, interesante. ¿Cómo no? Y conservar esas tradiciones. Fíjese que una vez nos dimos una perdida allá por los cañones donde están... ¿Qué le diré yo? En la sierra esta que comunica a Arteaga, Coahuila y vas y sales allá por la cola de caballo, allá en Nuevo León. Ahí hay una buena pasada para que la utilicen estos muchachos aficionados a los cuatrimotos y todo eso. No, bueno, claro. Yo me refiero al terreno musical, cultural. Sí. Ahí hay lugares, hay lugarcitos de donde todavía hay casitas y eso... Y se le ocurre pasar a uno cuando están celebrando algunos 15 años o algún compadre o eso, y hay dos, tres grupitos de estos, y ahí están el uno y otro, y uno y otro, y muy bien ambientadas esas fiestecitas con ese tipo de música. La comida no se diga, aquellos discos con aceite hirviendo y pasándole ahí, pues ya sean pescaditos o alguna otra carnita ahí. Lo que pasa es que en esos momentos, en ese lugar, ajá. que es regional, colinda lo que es la Sierra Madre Oriental. Así es. Colinda con Nuevo León, que viene siendo Tamaulipas, en la mera punta, ya por Bustamante, Miquihuana, dándole para el lado hacia el norte, sí. está Nuevo León, sí. y Doctor Arroyo. Ajá. Y luego también está Tula, Tamaulipas. Sí. Y luego recorres en lo que es el centro de Linares, porque para Linares también se encuentran partes de Nuevo León. Ajá. Pero qué bonita música. Si tú vas, por ejemplo, el día de San Juan, ajá. en Bustamante, Tamaulipas, son 3 días de baile. Mira nada más. Y con instrumentos totalmente artesanos, porque son artesanos hechos a modo de... Sí, hechos por ellos mismos. Hechos por ellos mismos. Y es una... Bueno, yo viví en 1980 ahí en ese lugar. Ajá. Un lugar que se llama Salitrillo y Mamaleón. Mira nada más. Capitán y Mamaleón, municipio de entre Tula y entra Bustamante, Tamaulipas. Ajá. Tamaulipas. No confundirlo con Nuevo León. Sí, no. Y va a dar a Nuevo León, por el lado de la Tapona. Fíjese nada más qué lugares tan bonitos. No, ya me imagino. Y la de costumbres que se han de ver conservado en todos esos lugares, como que se detiene el tiempo. Muy bonito. Definitivamente muy bonito. Le agradezco mucho su llamada y los recuerdos, muy amable. Claro que sí. Aquí lo está. Felicito, que estén bien, buenas noches. Gracias. Fíjese, una de las primeras grabaciones de los Montañeses del Álamo, 1940-1950. Hoy nomás. Ah, bueno, aquí ya hay instrumentos de viento, está el famoso sax. Y ahí parece ser que hay una flauta de pan. Dice que la tocaban a mediodía en Monterrey en una óptica, no sé cómo se llamaba. Ajá. Yo radio, y no agarrar a Monterrey, ajá. no lo compraba, porque me gustaba la música de los Montañeses, los auténticos. ¿Sí? No la sabe, todavía hay. De 1940 a 1950 son estas grabaciones. Sí. ¿Con es esta hay una flauta? No, más atrás. Este es mi cafetal y es de 1940. No dudo que hayan trabajado antes.
Traen estos señores una flauta de pan, un violín, un bajo sexto, un contrabajo, un sax. Tocaban arriba del restaurante El Álamo. Fíjese. Tocaban arriba de un restaurante que está en El Álamo. Ajá. Sí, ya esta música ya se oye más, más completita. Esa, la famosa guitarra de 12 cuerdas que no me he podido enterar. En alguna de sus, ¿cuál serían unas de sus diferencias con la famosa guitarra de 6 cuerdas? Pero muy creativas todas estas gentes. Bueno, esos son los auténticos actores, pero ahora hay todavía montañas de Rarama, pero ya son familiares. El último que murió fue don Pompeyo. Ándele. Don Pompeyo. Ya grande, ¿verdad? Porque... Ay, que ya viejito. Y todavía vino con el conjunto nuevo. Mira. Pero ya traían mucha repercusión eléctrica y todo eso. Ajá. Se presentaron allá en el teatro de la ciudad, allá donde era el tecnológico. Sí. Y yo, pues yo no dejé de ir a verlo, me encantaba. Ajá. Cuando vinieron aquí a las Américas, al teatro de las Américas, arriba, a mí hasta las costillas me dolieron porque era una apretura bruta, pero lo fui a ver. No, es una música muy bonita, quizás hay, de vez en cuando ponga. Sí, le vamos a ir dando una buscada a todos estos... Una buscadita por ahí, yo sí, tengo muchos caseres. Que nos recomiende la gente, pues nosotros no sabemos, pero que nos recomiende y si es bueno instruirse. Y quiero que sepa que aquí hay muchas personas conocidas mías que les gusta mucho el programa suyo. Ah, qué linda. Y son gente grande ya, no son gente moderna. Ajá. No, las gentes modernas se duermen porque no entienden lo que ustedes explican. Hay de todo, pero me da mucho gusto que tengamos algún tema que les agrade, sí, que las entretenga. Sí. Qué bueno. Arturo, qué bueno que nos ha dado oído. Las melodías importantes que dio nombre a Nuevo Laredo es la de los norteños. Ah, ¿cómo? Y déjame ponértela, aquí norteños, la tengo. A ver. Los Ruises. ¿Así se llamaban? No, hay otro conjunto que es de los Ruices, hermanos Ruiz. Ah. Los hermanos Ruiz, sí, pero la melodía, no sé si la recuerde, se llama Hojita. ¿Cómo? Hojita. ¿No era la hojita que levantaba el viento? Ah, y nada menos hace poquito vino a saludarme uno de los muchachos, que ya es un señor. Ajá. De los que tocaban en la Escuela de Revolución con su acordeón, de los niños. Sí. Tocaban ellos, ahí eran los músicos de la Escuela Revolución por allá por el 56. Ajá. Mira. Es su patrón para los niñitos todavía, ¿no? Pero aquí estuvo Ramiro de la Rosa, quien sabe que ya aquí en mi humilde casa, que es la suya. Gracias. Acordándose de aquellos tiempos cuando yo estaba niño. Mire. Pero es muy bonita la música de antaño. Muchas gracias, señora. Ándale, gusto en oíros. Y aquí estoy al pie de la montaña. Ok, muy no bien. No me duermo. Muy bien. Ándale. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, Miguel. Ah, caray, buena voz. Oye. Mira, buen tremo. Muy buena voz, fíjate, tiene uno la idea de que para cantar así de los rancheritos de muy lejos, nada más de seguirte ahí atrás de los instrumentos o acompañado de los otros compañeros, pero mira, gente los así... Los norteños eran, así se identificaban, un gran grupo que en los años 60 tuvo un buen éxito, el conjunto y... tenían saxo, tenían ya instrumentos de muy muy ya muy modernos, pero finalmente créeme que esta melodía tuvo un éxito grandísimo. Ajá. Y era pura gente de Nuevo Laredo. Mira, pues ese se oye con muy buena voz, muy buen tremo y se oía que las podía llegar arriba. A diferencia de, ¿verdad?, de que estamos acostumbrados a cantar con mucho sentimiento, como dice, qué feo canta, pero qué sentimiento tiene.
Este se oye muy, muy bien. Mañana voy. ¿A dónde, Pepe? Mañana es viernes. Pues para acá. Pero yo no, aquí el viernes, don Pepe. Muy bien. Oye, gracias, Miguel. Muy buena aportación de estos, de los norteños. Y fíjate, nos presentas esa música, escuchamos esta música de la montaña, de estos lugares, y no se parece nada a lo que cantaba el Piporro, fíjate. Único este señor. Te platicaba acerca de las tapas. Fíjate que las tapas clásicas variadas que tienen como base una rebanada de pan. La historia está muy completa, pero dentro de todo lo que me llamó la atención, resulta ser que aventándonos un viaje ahí por los diccionarios, como el Diccionario de Autoridades, publicado entre los años 1726 y 1739, que fue el primer diccionario de la lengua castellana editada por la Real Academia Española, no menciona todavía la entrada de tapa en el sentido culinario. La primera aparición de esa palabra es en la edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1939, en su edición número 16, y en la de 1956, esa ya acá muy cerquita, que asigna la palabra tapa como un andalucismo. Luego, en 1970, en la edición número 19, desaparece la asignación como andalucista y la coloca como apta en todo el territorio español, y yo creo que ya en todo el mundo. La tapa tal y como se entiende hoy en día nace en una época moderna, no creo, después del periodo de escasez provocado durante la Guerra Civil Española, aunque cabe pensar que es costumbre antigua en España alimentarse de pequeños bocados con los que eliminar el hambre. No, mira, la historia de la tapa viene desde el tiempo allá de los reyes, no sé cuál rey, pero hay un rey que, te voy a echar mentiras, Enrique IV o Enrique I o alguno de ellos, y entre ellos los reyes católicos también, en esos viajes que hacían por la campiña, llegaban a uno de estos bares, y en estos tiempos de abril, mayo, junio, julio, que se hacía mucha mosca, pedían o un pedazo de pan o una lonja grande de jamón o algo para ponerlo arriba de su bebida, para evitar que las moscas entraran en la bebida. Esa realmente es el nacimiento de las famosas tapas. Entre otras cosas, un día que estuvo enfermo uno de estos reyes, le estuvieron alimentando a base de bebida y de picas o piquetes, o como dicen ellos que están picando, para picar jamones, quesos, aceitunas, cositas así pequeñas, y se recuperó muy, muy rápidamente. Y ya sabes cómo son los reyes, ¿no? Les da por luego hacer leyes y todo eso. De ahora en adelante todos, para tomar cerveza, van a tener que aventarse una comida, porque tenían muchos problemas. Fíjate, en ese entonces ni modo que trajeran un Porsche, un Cadillac o algo así. Pero salían en las carretas y se daban en la torre. O salían ahogados. Entonces dijo el rey, no, vamos a evitar que salgan borrachos. Y se dieron cuenta que acompañada la cerveza o la bebida alcohólica con comida, no se emborrachaban con tanta facilidad. Entonces, lo que hacían arriba de la bebida, ponían un pedazo de madera, y en esa tapa o en esa base, pero quería llamarle plato, en un platito de madera, ponían varias cosas que tenía a la mano el cantinero, y no podían, fíjate nada más, esto se oye como si fuera un concurso. No podían retirar la tapa para empezar a beber hasta que no se terminaba la comida. Ah. Ese está padre. Como condición. Y eso evitó, ¿verdad?, que se pusieran hasta el tronco. Fíjate, este es uno de los cuentos. Dice que esto es popular, no está muy bien así. Como diría don Raimundo, ¿verdad?, que hubiera documentos. Dice que el sobrenombre de Tapa surgió cuando los reyes católicos, yendo de visita a Cádiz,
pararon en el camino desde la isla de León, hoy en día es San Fernando. En la taberna en la que pararon había un número exagerado de moscas, y ni quien las cuente, ¿verdad? Pues total, no duran mucho. Por este motivo, Fernando II de Aragón pidió que mediante una loncha de algún embutido que tuviese el tabernero, se tapase su vaso de vino. Ah, mira, tomaban vino. Así lo hizo el tabernero, cubriendo el vaso del monarca con una loncha de salami y con estas palabras: aquí tiene su tapa, majestad. Ahí nace, fíjate, ahí debe de haber nacido el nombre para esto. Esto se convirtió en poco tiempo en una costumbre en las tabernas españolas, sobre todo en verano, ya que el clima cálido propiciaba la aparición de moscas en una época en la que la higiene, pues no era muy eficiente. En algunas zonas del norte de España, principalmente en Asturias, León, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra, las tapas toman la forma de pinchos, llamados pinchos en euskera. En España la costumbre es tapear antes de la comida del mediodía, si bien se ha extendido también como alternativa a la cena. Y esto los cocineros, los chefs, la gente que se dedica a la comida, ya lo hizo como una costumbre también gastronómica, el hecho de hacer esta como microcomida y hacer cositas así pequeñas para pinchar. Y están haciendo también estas como espaditas que ponen en un tipo como de espadita chiquita. Pequeñas porciones, ya sean de carnes, de jamones, de quesos, de aceitunas, de esos muy muy bonito adornados, y empiezan a hacer las salsitas muy aciditas de soya, del famosito jugo Maggi, limones, cositas así aciditas. Qué rico. Sí, está la verdad muy sabroso, y más que nada que uno que es goloso, este tipo de botanita y de comida que viene en proporciones muy reducidas, pues te la ponen a buen... Para empezar, las alcanzas con mucha facilidad, pero es mucha, así es de que puedes estar tomando y estarlas probando. Lo que habíamos platicado en un principio de que la ventaja de esta comida y de estas tapas, ¿verdad? Es muy fresca, muy fácil de digerir. Y aparte, la variedad, estás tomando y te están cambiando la variedad. No es lo mismo, ¿no? De que el clásico bar ese que te ponen ahí los cacahuates que ya tienen su tiempecito ahí, medio ranciencitos. De dudosa procedencia, sí. Así es. Y platicamos ayer de ese tipo de botana de maíz, o los fritos, o las papitas, cosas muy fritas en aceites. Sí podrían estar un poquito más peligrosas. Esta es comida muy rica, el jamoncito serrano en estas lajas muy delgadititas. Y pues obviamente con eso puedes forrar lo que se te ocurra. Oye, los elotitos chiquitos también forraditos en jamoncito o en tocinos. Sí, no, hay una variedad enorme. Dígame, mande. ¿Qué pasó? Hablan de mucha comida. No. Nos habló Rey Raimundo. Señor Daniel López Morales, Raimundo quedó muy formalmente en hablarle, sí. Pero está marcando a su teléfono y este teléfono dice que no funciona, okay. Así es que, de favor, a ver si el señor Daniel López Morales nos está escuchando, Raimundo Ríos Mayo lo está buscando, a ver si se puede comunicar para acá, para tomar su teléfono y a lo mejor ya lo cambio. Muy bien. Oye, Mix, mándeme. Vamos al corte, pero por favor, ahorita que regresemos, recuérdame que te platique en dónde está enterrado el rey Arturo. Ok. ¡Sufro, Mix! Porque ayer tarde... Compartiendo tu vida, y con una buena costumbre en radio. Radio. Stereo 91. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas.
91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. México lucha, México grita y te necesita. Basta de los villanos de siempre. Basta de los corruptos que mienten. Basta, se terminó la paciencia. Basta, ya no queremos violencia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja. ¿Cuántas oportunidades has tenido para salvar una vida? Hoy puedes salvar muchas. La colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana ha comenzado y tu donativo nos da la oportunidad de ayudar a todo México. Haz tu aportación en cruzrojadonaciones.com. Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana 2015. Salvando vidas. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Aquí, checando lo de los nuevos créditos para jóvenes emprendedores. Cálmate, emprendedora. No me digas que ahora tú estás con el PRI. La neta, sí. ¿Sabes por qué? La neta, no. A ver, ahora tenemos acceso a créditos. Te puedes conectar a internet gratis desde más lugares. ¿No te quejabas de que el celular estaba muy caro? Ahora ya es más barato. Además, con las reformas, habrá más empleos para quienes estamos empezando. La neta, tienes razón. PRI, trabajando por lo que más quieres. Señora, la llamamos porque su hijo tiene un problema de bullying. Ay, no. ¿Quién lo está molestando? No, señora. Su hijo es quien abusa de los demás. Necesita tomar medidas para acabar con esa conducta. El acoso escolar o bullying es un enemigo que nos pega a todos. Fomentemos en nuestros hijos la confianza con los padres y maestros, el respeto y el buen trato a los demás. Borremos el acoso escolar de nuestra vida. DIF Nacional. Mejorando nuestro nivel de vida. Costumbres. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Nada. Esta canción no dice nada. Arturo. Sufro mi... Arturo. Mande. ¿Me puedes decir, por favor, dónde está enterrado el rey Arturo? Mira, te voy a decir nada más porque estoy muy contento. Nada de nada. Nada, esa también califica así para cuando estés así en otra parte. Melancólico o medio alcohólico. Que estés recordando el lugar de donde eres y tu gente querida y todo. Oh, como el odioso. No estás, el odioso este de Marco Antonio Reyes, de veras, poniendo estas fotografías de allá de Baja California. Qué odioso, de veras. Y nosotros acá en el calorón, sin nada que hacer, sales y está el palimento caliente. Y este allá en la playita, con su banderita, con sus taquitos de cola de cangrejo, con frijoles negros. No, deja que se acerque, para que veas cómo le va a ir. Prendiendo asadores ajenos, eso también debe estar tipificado por la ley. Pero bueno, vamos a pasársela nada más porque parece que anda trabajando. Arturo, está el señor Simón Ruiz que te quiere hacer un comentario en la línea. Ese me encantó. ¿Te acuerdas cuando le preguntamos, ¿no? Simón? Simón. ¿Habla Simón? Bueno, adelante, Simón, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Los estoy escuchando de la canción esa hojita, canción muy bonita. Sí. Y que cantaba Ramiro Treviño. Ajá. El jilguerío norteño. Mira. Y hace mención la señora Saldívar, a quien le mando un saludo. Ajá. De los hermanos Ruiz, también muy conocidos aquí, bueno, pues de aquí son, de Nuevo Laredo. Ajá. Y curiosamente uno de ellos contrae matrimonio con una dama de apellido Villa. Ajá. Según unas pláticas que he tenido por ahí con algunos amigos. Sí. Y forma una familia de apellido Ruiz Villa. Ajá, okay. Que son los apellidos de tu servidor. Mira. Curiosamente. Pero no son parientes. Nada. Mira, qué curioso. Nomás que nosotros somos de Candela, Coahuila.
Ah, qué bonito. Y ellos son de aquí y ambos vivíamos en la colonia San Rafael. Ajá. Y vi esa placa en una casa que decía Familia Ruiz Villa. Siempre tuve como tentación o curiosidad de llegar a saludarlos, pero bien. no lo hice. Oye, ¿te tocó vivir en Candela, en alguna de estas casas donde pasaba la sequía por adentro de la casa? Por dentro de la casa, bueno, muy cerca, porque muy cerca. Que yo sepa que pasaba por el medio, no. Ajá. Era el límite de las calles. La sequía dividía los terrenos. Bien. Era el fondo de cada terreno por cada lado. Ajá. Pero que dividiera una casa así, yo no supe. Nomás acá, enfrente a la plaza que está acá al centro, ajá, pasaban muy cerca de ahí, eso sí. Mira. Ahí por donde estaba la harinera Candela. Sí. Ahí eso sí pasaba muy cerca, pero no que pasara por en medio, no. Muy bien. Era la división que teníamos de cada terreno. Fíjate. Y otra cosa que menciona la señora Saldívar de los bailes, que se llamaba Terraza de las Américas. Ajá. Nunca se me olvida que esos bailes los amenizaba Jeremías Becerra. Mira. No sé si lo llegó a conocer. Lo escuché, sí, he escuchado hablar de él, Jeremías Becerra. Le ponía, pero mucho... Infundia. Mucha infundia. Sí, cómo no. A los bailes, y eran muy bonitos. Qué padres días, de verdad. Conocí muchas partes aquí donde sabía. Y quiero que sepas que jamás fui bailador. Mira, pero te gustaba el ambiente. Me gustaba el ambiente nada más, pero nunca fui un oso para bailar. Y tal vez con dos, tres damas nada más bailé. Ajá. Y lo comprobaron que no servía yo para bailar. Bueno, menos mal. Al menos no te quedaste con las ganas. No, como quiera ir al pasito, pero no, bailador, que dijera, no, para nada. Has de haber sido aquel cuento famoso que decía, que ibas y sacabas a bailar a alguien y decía, ¿bailamos? Dijo, no. Y eso es mi hermana y tampoco baila, dijo. Así estaba la hermanita, que no le hallaba forma. Oiga, no, y un detalle, en una ocasión que hubo del sindicato de la CTM, porque trabajé en fábrica. Ajá. Llego al salón de la CTM, estaba lleno de elementos de las fábricas. Ajá. Y había una dama sordomuda. Ajá. Muy guapa la muchachita. Ajá. Le saludo así con movimiento de cara. Ajá. Y me dice, sí. Y pues me tuve que arrimar con ella. Mándele. Oye, y lo peor, estaba la de mi Laure, que decía, paren esa música. Ándale. Y esa muchachita nomás volteaba para todos lados. Yo sin saber bailar, y ella que no oía. No, pues ahí nos emparejamos muy bonito. Buenas Pero historias. Pero así eran aquellos tiempos. Muy buenas, de verdad, ¿sí? Muy buenas historias. Luego le cuento de la mesa de Cartujano, porque la otra vez nomás se quedó pendiente que iba a ir otro historiador. Bueno, lo ojalá y nos esté escuchando Luis Peña. ¿No lo he escuchado? Luis Peña. Es de Candela, el hombre del alarido. Ok, no lo he escuchado. A ver si me lo encuentro y le digo, a ver si echamos una platicada con ustedes. Claro que sí, estaría muy interesante. Conoce mucho de la mesa de Cartujano. Yo subí nomás una vez. Ok, claro luego que platicamos. Sí. Saludos claro a todos. Sí. Gracias. Buenas noches. Bueno, Mix, como te decía, fíjate. La carta... Ok, perfectamente. Resulta ser que esto es controversial, ¿eh? ¿De dónde yace el rey Arturo? No ha cesado en siglos. Hoy la leyenda lo ubica en una finca situada al sur de Gales, en la villa de Caerlón. Se dice que en ese pueblo de Gales se guardan los restos del mítico personaje y de sus caballeros. Este nuevo supuesto lugar de descanso del monarca se hizo público a partir de varios libros de investigación histórica. La historiografía, fíjate, ese debe ser el tratado de la historia, existe, apunta que el mítico Arturo adoraba retirarse a la villa galesa de Cardeón. Muchos de los estudios artúricos, esto me encantó, ahora publicados, se basan en los escritos de Geoffrey de Monmouth. El clérigo dejó escrito en torno al año de 1133
que el monarca británico y a sus caballeros les gustaba tanto esta región que llegaron a trasladar a sus verdes prados la corte en varias ocasiones. Además, el escritor galés recoge en sus textos descripciones exactas de Caerleón, una región a la que se supone que estaba muy ligado, como se refleja en su obra La Historia Regum Britanni, Historia de los Reyes de Gran Bretaña. Por otro lado, parece bastante oportunista situarlo en una finca que se encuentra en venta, mira, y que repose dentro de ella el legendario rey, aumenta evidentemente su valor. Además, siempre quedarán fuentes tradicionales que sigan confiando en Glastonbury, Somerset, Reino Unido, como el epicentro del misterio artúrico y el enclave que sigue visitando aquellos que anhelan rendir homenaje a Arturo y a sus caballeros. Lo que estaría interesante es saber en dónde habrá quedado la mesa redonda y a ver si era de piedra o de madera. Esa es una muy buena pregunta. ¿Sabes algo de eso, Mix? No, pero fíjate que yo también siempre he tenido la duda. ¿Será una mesa de granito? Mira, si fuera de granito, don Oscar ya te hubiera dado ahí. Inmediatamente. Mesa de granito. Sí. Arturo, te tengo en la línea el señor Carlos Rocha. Ajá. Va a hacerte un comentario. Claro que sí. Muy buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está, señor Castro? Buenas noches. Muy bien. Un comentario acerca de Jeremías Becerra, que hace un momento lo mencionaron. Sí. Él era un locutor de la XCT de Monterrey. Ajá. Ahí había un programa que se llamaba El Molcajete. Anda. Entonces, en ese tiempo, pues era también un locutor fundamental este señor Rómulo Lozano, que después hizo carrera en la televisión de ahí de Monterrey. Si por ahí ustedes pueden conseguir una polca que interpretan los montañeses del Álamo, ajá, se llama Tamaulipas. Hay la voz de un, como un viejecito, ajá, que dice, ¡arriba Tamaulipas! Ajá. Y que nada, ¿cómo dice? ¡Jálele, jálele! Cuando están tocando la canción. Sí. Y luego dice que el puro guarachazo se oye o algo así. Ajá. Esa es la voz de que hacía Jeremías Becerra. Ajá. Quien hacía el personaje de un viejecito. Desconozco si Jeremías Becerra era el nombre del señor o si era el nombre del personaje. Del personaje. Que lo hacía. Uh-huh. Ajá. Que, y creo que era un personaje, creo, ¿eh? También, ajá, yo no sé mucho de él. Pero pues muy pegajoso el nombre, ¿no? Jeremías Becerra, pues no es muy común. Nada común. Ajá. Inclusive, hacer esa voz de un viejecito es también, después otros adoptaron esa manera de hablar para hacer comerciales en la radio y esas cosas. Ajá. Inclusive la temática del programa El Molcajete era un tanto así como de crítica y un poquito de política y esas cosas. Mira. Y luego el sistema o el tipo de programa que hacían, al que recuerdo yo, no es a Jeremías Becerra, sino a este que mencionaste, Rómulo Lozano, los famosos aficionados de Rómulo Lozano, sí, que entraba la gente bailando y cantando y bueno, saludando. Ese era un programa que se transmitía en un canal de televisión ahí, En Monterrey, los domingos. Sí. Y diariamente Rómulo Lozano tenía en ese mismo canal, ajá, un programa que se llamaba Mira qué bonito. Ahí alternaba con él un personaje también, ajá, Tello Mantecón. Ah, tienes mucha razón. Sí, y pues la gracia de Tello Mantecón era que en cada programa de televisión, ajá, iba disfrazado de una manera diferente. Ajá. Pero ese era al mediodía, como eso de la una de la tarde. Eran muy buenos programas a mediodía. ¿Recuerdas el Club del Hogar cuando todavía estaba Madaleno con Paco Stanley? También eran los programas de al mediodía, muy, muy sabrosos programas familiares con invitados y música y las puntadas de estos dos. Y me encantaba el tipo de comercialización que hacían dentro del mismo programa. O sea, no se iban al corte comercial, sino que hacían los anuncios ahí mismo. Y una idea fantástica que dejaron que este Madaleno hiciera garras los productos. En lugar de ponerlos acá mero arriba, decía puras onceras. Y parece mentira, tuvo un éxito increíble por muchos años. También había otro programa de ese, más o menos de ese corte, ajá, que enfocaba casi siempre a la cuestión infantil. ¿Recuerda usted con el tío Gamboín? Sí, cómo no. Ajá,
que eran, fueron otros tiempos. Pues si por ahí localiza usted la polca Tamaulipas con los montañeses del Álamo, ahí podemos escuchar la voz de Jeremías Becerro. Claro que sí. Le damos una buscada. Muchísimas gracias. Buenas noches. Oigan, a ver, permítanme tantito. Buenas noches, Capi, ¿cómo estás? Sí, tomando un poquito y haciendo esas referencias netas. Hola, hola. ¿Qué pensaba? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya encontré las cañas. Ah, va. A ver. Con la barba. Sí. A ver, dale. Lo que pasa es que la cerveza... Ajá. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Fue creada hace más o menos unos 5.500 años por los antiguos egipcios. ¿Con los egipcios? Ajá. Y entonces lo que hacían es que se piensa que... Bueno, incluso puede ser hasta más antigua. Ajá. Según la receta más antigua conocida, los egipcios elaboraban panes de cebada que dejaban fermentar en agua. Y para tomar esta rudimentaria cerveza la tomaban a través de unas cañas. La bebían así para no ingerir los grumos de pan que reposaban en la bebida, y por eso se dice que es caña de cerveza. Y actualmente se le llama caña a una medida de vaso de cristal con forma alargada parecida a un tubo. Lo que ahora llamamos caballitos. Sí, pero son más largos, más grandotes, porque okay. Es para cerveza. Ah, ok. Pero okay, asemeja okay. El tubo porque entonces hace... Como las yardas, ¿te acuerdas? Muchos años. Ajá, como las yardas. Ándale, son unas yardas. Pero ha de ser más cortita la caña porque ya ves que arriba ponen la tapa. Pero se asemeja al tubo que usaban en la antigüedad para poder sacar la cerveza de esos barriles donde hacían con el pan. Guácala. Qué raro, ¿verdad? Bueno, esa es una. Así es que vamos a seguir investigando. Está muy interesante esto de las cañas de cerveza. Muy bien, gracias, Maggie. De nada. Bueno, vamos ahora, si ustedes me lo permiten. No te lo puedo permitir, espérame poquito. A ver. Te llama el señor Héctor Hugo Ramos. Ajá. Y también antes de pasártelo, déjame decirte que habló el señor Héctor Arriaga. Dice que el Club del Hogar antes era conducido por Daniel Pérez Arcaraz. Sí, cómo no, fue primero él. Muy bien, te paso al señor Héctor Hugo Ramos. Sí, buenas noches, don Héctor. ¿Cómo estás? Quítame el don, por favor. Bueno, ¿cómo no, Héctor? Adelante. Chinga, estoy viejo y me hace sentir mal, chinga. No, oye, no, ahorita no. Que, adelante. Ahorita que estaban hablando de Jeremías Becerra, ajá. Casualmente tengo un disco de él. No. De veras. Sí, ¿Disco de acetato? No, ya lo tengo en compact. Ah, muy bien. Muy, muy bien. Ya lo tengo en compact. Ahí luego, nomás para como comentario, porque sí son escasos, ¿eh? Sí, cómo no, me imagino. Y de los montañeses del Álamo tengo bastantes. Fíjate que es el primer encuentro con los montañeses que tengo yo, qué vergüenza. Pero no, sí, no, debo no, de tener... Es algo muy bonito. Sí, y cuando hablabas de los norteños de Nuevo Laredo, el que canta ahí Hojita, ajá, es Ramiro Treviño. Ah, okay. Ah, oye, otra cosa que no le pude preguntar, se me pasó. Con estos muchachos o con esta familia Ruiz, ¿no es aquel grupo también ya más moderno de Víctor Hugo Ruiz? No, para nada. Son otros. Son otros. Pero ese grupo cumbiero, también... Conquista, ¿verdad? La Conquista. Víctor Hugo Ruiz era hijo de un señor Ruiz que tenían la refaccionaria del norte, ahí por la Guerrero. Ok, sí, es más moderno. Es más moderno. Permíteme, Arturo. Sí. Y desgraciadamente murió cuando estaba en un festejo del 15 de septiembre ahí en la explanada o en lo que es el estacionamiento de la Max Mas o algo así, de esa tienda que está enfrente de la presidencia municipal, sí. Víctor Hugo Ruiz, estaba tocando y le dio un infarto y murió. ¿De veras? Sí. No supe. Había como 15, 10 mil, 12 mil personas en el evento este. Estaba tocando una melodía de su inspiración, sí, pero desgraciadamente ahí murió. Mira, ha de ser interesante, ¿verdad? Morir haciendo lo que te gusta y con toda esa gente. Caruso creo que también murió en el escenario.
ahorita me corrigen, o un personaje muy importante de la ópera también en el escenario ahí quedó. Y pues debe de ser con mucho orgullo y mucho honor. Fíjate qué buena colección, entonces sí, yo voy a darle una vuelta a esta, a este tipo, a este género de música, porque sí debe uno de conocer, aparte de que la oye uno y es puro sentimiento de veras. Y la, sí, la, ¿no? Esta, ¿cómo te diré yo? Esta amalgama de instrumentos, estábamos viendo ahorita la flauta de Pan. Ellos usaron pura flauta. Ajá. Y yo tengo un disco de los Montañeses de sus primeras grabaciones. Mira. Se oye bien diferente. No, o sea, sí tuvieron ellos una... se fue cambiando su estilo durante el tiempo que no, estuvieron tocando. No, el estilo fue el mismo. Ok. El estilo de ellos era el mismo. La técnica. Exacto, la técnica y luego por los instrumentos más modernos, ¿verdad? Pero siempre siguieron el mismo. Y la canción muy popular de ellos es Una Mosca Parada en la Pared. Ah, no me digas eso. Está buenísima. Bueno, esas dicen que la compuso uno de ellos, porque estaba en la recámara o en la galería de su casa. Ajá. Y estaba viendo una mosca en la pared. Siempre empezó en la mosca parada en la pared. En la pared. Sí, la pared. Está muy buena, muy buena ocurrencia. Oye, y no vaya a ser que también de estos señores tan creativos sea aquella famosa canción que iba modificando la cantidad de veces que regresaba con la de Estaba la rana sentada debajo del agua cuando vino el... No creo. Que también la tengo esa canción, ¿verdad? Estaría muy bueno investigar a ver de quién es, porque también está muy creativa, ¿eh? Y es como trabalenguas, sí. Y como sí, un ejercicio yo la mental. Tengo. Ajá. Yo la tengo cantada. Ajá. Por un tío mío, no sé si lo conociste, Charle Peña. Sí, cómo no, Catcher. Catcher de los Tecolotes. Catcher de los Tecolotes, muy amigo de MacArthur, del señor Arturo Castro, pitcher de los Tecolotes. Fíjate nada más, buenísima persona tu tío, el Charle Peña. Yo tengo muchos discos de él. Fíjate nada más, tocaba muy bien la guitarra. Discos que se hicieron, porque él nunca grabó, ¿verdad? Ajá. Discos que se hicieron que se grababan en cassette y los pasaron. Sí, cositas ahí familiares, me imagino. Pero cómo no, hombre, qué buenos recuerdos. Y fíjate... Tengo la rana, chinga. Una... Aquí tengo la mosca parada en la pared. Ahí de veras, ponla de fondito ahí. Fíjate, don Charle Peña compra una casa por la calle Cactus, en donde viví un ratito yo, fíjate. Una coincidencia grande también. Bueno, sí se cortó la llamada de repente. Sí. No tengas cuidado. Ahí estamos oyendo de fondo ahí con Miguel Timochenko la de la mosca parada en la pared. Oye, saluda a Miguel. Hace mucho que no tengo comunicación con él. Aquí está con nosotros, Miguel. Ahí está, nomás que está ahorita en... Aquí estoy. Aquí está. Pues que tienen rato de no verte, Miguel. Oh, es que el mayor tiempo me la paso en Laredo, acá en Laredo, y cuando voy a Nuevo Laredo, voy de no, entrada por salida. Yo estoy en Laredo, Texas. Eso, muy bien. Antes, oye, a ver qué viernes nos acompañas y lo dedicamos a este tipo de músicas y personajes de la región, que la verdad hay muchísimo talento y bastantes cosas que conocer de ellos. Este de la mosca está excelente. Déjame aventarme un clavado a los discos. Ándale. Porque realmente tengo muchos discos y pues ya los vas guardando, pero déjame aventarme un clavado. Para sacar el de Jeremías Becerra. Ándale. Los montañas. Sí, se me hace que te volviste a caer, pero sí estaría muy bien darle una revisada a ver qué tienes y platicarlo, o sea, conocer de estos personajes, dónde estaban, cómo empezaron con esta música, y estaría muy, muy interesante conocer. Fíjate, Arturo,
una de las canciones más de los principales montañeses del Álamo, se llama Entre Suspiro y Suspiro. Ah, ¿sí? ahí te va Tanarín. A ver, fondito. Entre sí. Suspiro y suspiro. ¿Qué puede pasar, fíjate, entre un suspiro y otro? Música de viento, fíjate, el sax. Y la flauta. No, man, qué bárbaro. Oye, ¿estamos de acuerdo que este es el tipo de canciones que tocan los Fara Fara? Bueno, no. Puede considerarse así, pero este es los clásicos norteños. Lo que identifica realmente la parte del norte de México. Ajá. Y creo decirte que Suspiro y Suspiro ajá, se grabó en 1940-50. Ah, caray. Fíjate nada más. Y son los auténticos. Sí, no. Tienes razón. Ahorita que estábamos platicando con la señora Saldívar, fuimos a darle una vuelta y sí, efectivamente, de las primeras grabaciones entre 1940 y 1950. Bien, bien hecho desde entonces. Arturo, nos habló la señora Saldívar. Sí. Dice que una canción muy bonita de los montañeses, los originales, era la de Amor de Madre, que a ver si por ahí le pudieras poner un pedacito. Claro que también sí. También nos habla el arquitecto Báez. Ajá. Y nos comenta de un programa que tú mencionaste, dice que se llamaba El Molcajete, y ese era conducido por José Rosendo Lazo. ¿Pero cómo le decían a José Rosendo Lazo? Pues se me hace que ese es su nombre, pero bueno, no. Ha de ser uno de los... El personaje tiene otro nombre, a ver. Dice si nos puede decir. Dice que esto era en un pueblo ficticio que lo llamaban Chupadero. Y esto lo hacían en Monterrey, Nuevo León. No sé si así es. Ahí. Oye, un saludo muy especial a Freddy Guarneros. Efectivamente, Freddy, por eso lo mencioné. Yo recuerdo la casa de ustedes está dividida. Pero ahora tienes mucha razón, el patio estaba dividido por la acequia, ahí lo visitamos, nos daba mucho gusto ir para allá. Con Juan Guarneros tuvimos una experiencia, veníamos de allá de Candela, ya nochecita, y veníamos volados porque teníamos que regresar. En ese entonces todavía asistíamos a las famosas fiestas de Blanco y Negro. Y ahí veníamos distraídos y de repente que vemos, esto se oye como una historia de esas de ovnis. Oye, vemos en el mero centro, enfrente del vidrio de la camioneta, una luz blanca enorme que cada vez se acercaba más y más y más y más a nosotros. Y no tuvimos más que aventarnos a un lado de la carretera con todo y camioneta, porque quedamos completamente deslumbrados por la luz. Oye, ya todos asustados así en un lado de la carretera, ya con la camioneta apagada y todo, y que se oye así la máquina del tren y el pitido del tren. Fue una coincidencia que nosotros íbamos rumbo a la curva y el tren venía derecho. Entonces, al dar nosotros la vuelta, o tendríamos que haber dado la vuelta en la curva, pues ya veríamos que era la carretera separada de las vías del tren. Pero no, nos vamos a acordar de eso para siempre, de veras. Y precisamente, de una vuelta de allá de Candela. Y la famosa frase, ¿no? Que si va a pasar algo, yo me voy para Candela. Ahí no pasa nada. Gracias, Freddy. Gusto en saludarte. ¿Cómo no? Excelente casita, bueno, casota, allá en Candela, la famosa casa de los Guarneros. Está dividida por la acequia. Muy, muy bonito, mucha tranquilidad irse a pasar un rato por esos lados.
Antes de irnos, Mix, permíteme tantito, está con nosotros Elmas, y no es el de la tienda Más. Elmas, ahorita regresamos, Elmas, a platicar contigo. Espero que estés vivo para entonces, ya se nos andaba yendo de un infarto, fíjate. Oh, no. Sí, de veras, estuvo en el hospital la semana pasada, andamos juntando dinero para pagar los $475,000 que necesitaron para echarlo a andar de vuelta, fíjate. Wow. Arturo, antes de irnos a un corte, nos habló Patty de Anda. Ajá. Ella todos los días nos escucha, de hecho ahorita nos está escuchando. Ajá. Manda muchos saludos, pero el día de hoy quiere felicitar a su hijo Tony Wilbur, que el día de hoy está cumpliendo años, a quien también le mandamos un beso, un abrazo. Wilbur, ahorita recuérdame, regresando para hablar de él, y saludos a don Andrés León, le da mucho gusto también estar escuchando el programa con esta música norteña. Muchísimas gracias, Andrés, gusto en saludarte, te esperamos, aquí te esperamos para que des la vuelta. Gracias, vámonos, Mix, vamos. Y me pagaste como muchas pagan mal. Aquí y ahora, una buena costumbre en radio. 91.3. Estéreo 90. Estéreo 90. Estéreo 90. Estéreo 90. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE. FM. FM. 91.3. Estéreo 91. Con 50,000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo 91. Mis padres me enseñaron que hay que trabajar para alcanzar nuestras metas. Desde pequeña aprendí a hacer el bien común y que las acciones positivas generan cambios positivos. Soy una mujer de convicciones y principios que cree en la gente y en el poder de la gente. Soy Laura Zárate y quiero una frontera fuerte. Te lo digo de corazón. Laura Zárate, diputada federal Distrito 1. Vota PAN. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la oscuridad de la trata de personas. Somos el turquesa de tus derechos. No somos el gris del salario mínimo. Somos el turquesa del salario justo. No somos la sombra de los políticos de siempre. Somos el turquesa de la gente como tú. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. Hago un llamado a todo hombre de buena voluntad para solicitar un donativo de 100 pesos y seguir avanzando en nuestro proyecto de construcción. Se te dará a cambio un boleto para ganar un terreno junto a la iglesia Santa Rita y Casia en reservas territoriales. Boletos en Talamás y en el celular 867-727-0981. Por la fe todo se puede. Regálale esta ofrenda a Dios. Te bendigo, Padre Raúl Ortega. Construcción Santa Rita de Casia. Por la fe todo se puede. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. Sabemos que te esfuerzas, que sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones, la SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. Encuentra la beca que te conviene en www.becas.sep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. 91.3. Escribí una carta y no me contestó. I write you a letter and you never ask. No, never answer. Oye, Mix, espérame tantito, porque fíjate también, no lo vas a creer. Dime. Aunque no lo invitas tú a las fiestas. ¡Oh, my God! Hoy es cumpleaños de don Mario Conde. Mario Conde. Lo mandamos saludar con muchísimo cariño. Aunque ya no nos pela también, ya le han de haber hablado mal de nosotros y ya ves cómo es de influenciable. Oh, no. Y ya no nos quiere. Entonces, oh, no. Pero nosotros sí,
Lo queremos mucho y aparte pues sabemos que la música de Arcanaza es de y de La Noche es Tuya es de él y de mi primo. Así es de que pues aquí viven y no pagan renta. Para hablando de primos, mi prima Nancy Garza allá en Houston, ella es hermana de el primo aquel que te platiqué de Ñoña Marisol. No Corán porque yo disparar. Esta es migración. Qué bárbaro. No, de veras, ¿eh? Y pues ya saludamos a don Ernesto Arriaga, que esperamos que se dé la vuelta. Él vive en un lugar oculto de la Sierra Madre Oriental. Entonces batallamos mucho para dar con él. Casi siempre cuando queremos hablar con él, mandamos a la Cipol. Arturo, nos hablan para comentarnos que los montañeses tienen más de 75 años. Fíjate. Ellos eran una familia, la familia Mier. Ajá. Que los dirigía don Pompeyo Mier. Eran los buenos y originales. Dice que los instrumentos principales eran el saxofón, el tololoche, la flauta, el violín y el bajo. Mira, sí los identificamos. Ahí te pasé un teléfono, es el del Capi, nomás déjame saludar. Max, ¿cómo te sientes? No se siente. No, no se siente bien. No se siente. Más. Hola, Max. Lo que no hemos escuchado son las aquí polcas. Estamos, así estamos. ¿Las polcas, Miguel? Sí, las polcas. Las polcas norteñas, pero... una rápidamente. A ver, ahí vamos más. Hey. Oye, ¿por qué habríamos de tener esa influencia alemana de la polca acá en el norte? Y sí, bueno, es que fue la se me olvidó ahorita. Es una influencia alemana, obviamente. Y sí, sí, exactamente. Y la hacemos acá, y más el piporro también, que tiene unas polcas buenísimas. Pero sí, la influencia es casi idéntica. El acordeón fue la que realmente lo hace diferente. Y la que compra las acordeones y las mandan a arreglar. Ajá. Para hacer el sonido más norteño todavía. Más agudito. Sí. Sí, muy bonito, de veras. Hay que conocer más de cómo viene a dar esa música tan tradicional norteña, pero saber de dónde viene. Gracias, Miguel. Saludamos a el más. Ya más. Está con nosotros Capi también y tiene acompañantes el día de hoy. Ah, a ver, vamos a ver más. Primero que nada, qué bueno que permaneces en este plano terrenal todavía un ratito más. ¿Cómo estás? Pues aquí ya me imparté tres veces esperando que me pasas al aire. por eso te va como te va, fíjate, porque eres muy desesperado. ¿Tú crees? Sí, cómo no. No, gracias a Dios, bien, ya. Ya. Todo quedó yo creo que quedó en un susto. Y para mí yo creo que fue la cruda más cara que he pagado en mi vida. Sí, y para empezar, yo no sé qué te crees como para ir a dar un hospital bueno, de veras. Tú con una limpia que te hubieran dado con pirulo hubieras quedado bien, fíjate. Pues bueno, ni modo, uno que se quiere creer, sentir fino. A ver qué sienten los ricos. Sí. No, muy bien, Mario, qué bueno que estás bien. Mario, hombre, mándame el jardinero ese. No hablo contigo, estoy hablando con Mario, lo tengo acá en otra línea. Tú eres el más. Oye, más, no sé si tengan niños ahí alrededor, darles algún dulce o algo para que se entretengan. Mientras, saludamos al Capi. Capi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Soy Leonidas Capi, porque fue al baño. Pongan música completa, hombre, sin que intervengan ustedes. Hola, hola. Durante la música. Ajá. Hola, soy Leonidas Capi, fue al baño. Por favor. No sé, yo creo que tomamos cerveza. Oye, sí está muy complicado. Ahí nos están diciendo que pongamos la música mientras que no hablemos o algo así. No, durante el día y en muchas estaciones hay programas de música. Este es un programa de entretenimiento y de la música platicamos. Queremos saber de dónde viene, por qué tenemos esas influencias y eso. Pero como quiera que sea, tomamos en cuenta sus comentarios.
Muy bien, Capi, te oigo muy apenitas, tienes mucho ruido. A ver si me dices un poquito más fuerte. ¿Dices que estabas qué o qué? Sí, ahí me escuchas. Ándale, ahí sí oye muy bien. Ok, yo ahorita soy Leónidas. Leónidas. Y el Capi se fue a tirar las cervezas que ya se tomó. Mira, hombre, por eso nos va muy mal que sea a estas horas el programa, porque ya los encontramos ya bien amaestrados. Pues muy bien, Leónidas, y... ¿qué me cuentas del Twitter? Esta es gente del Twitter. ¿Qué hubo de importante esta semana? ¿Qué se cuenta en el Twitter? Pues esta semana tuvimos, varias tendencias. Ya sabes, el relajo de la Champions, el relajo de... Esa, cuéntamela de veras. ¿Cómo? No sé, ¿a quién le vas tú? Ah, no, al Chícharo. Ahora sí que... ¿Le vas al Chícharo? Al Chícharo. Ahí para que veas, estamos bien orgullosos del Chavo. Todos, ¿no? Yo creo que sí, se habla muy bien de él ahí en la prensa allá, sus compañeros hablan muy bien de él, sigue estando con los pies en la tierra, muy humilde el Chavo, yo creo que va bien. Es correcto, a mí también me late mucho el fútbol y apoyo completamente al Chícharo, la verdad, la hizo muy bien. Sí, qué bueno, y se habló entonces, se mueve bastante en el Twitter. Y ahorita en esta semana yo creo que fue lo que más movió en esta semanita. Pero pues la verdad sí, pues un orgullo mexicano, la verdad. Oye, ¿y todos coinciden en lo mismo o sí tiene sus detractores? Yo creo que lo mismo, ¿no? Yo creo que todos tienen esa misma opinión sobre él. Excelente. No, a ver, qué bueno. Ya llegó el Capi, a ver, te lo mando. A ver, Capi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Capi? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí dándole la vuelta, estábamos platicando acerca de las tapas, que me imagino que allá donde ustedes están, pues debe de haber muchos lugarcitos ahí para darse la vuelta, barecitos con buena botana. Inclusive me encontré unos, pero son de Querétaro. ¿Tú qué me platicas? ¿Hay buenos lugares ahí por donde se mueven ustedes para ir a botanear mientras que te echas tu cerveza? Pues sí, hay un buen de lugares, o sea, hay de todo tipo de lugares. Ajá. No sé... Por ejemplo, en las cantinas es muy buena la botana. Ajá. Futuro. Te pides, no sé, 4 cubas a tu botella, depende de quién vaya. Ajá. Y ya están dando la comida por tiempo. Hay muchos bares deportivos también. Ah, de veras. Esos nos faltaron, los bares deportivos, fíjate. Pero ahorita lo que atendemos son lo de las tapas, las botanitas, estas un poquito más frescas, el jamoncito y todo eso. ¿No te das la vuelta tú por allá por Coyoacán? Sí, también. No sé, bueno, es que... Perdón, pero la verdad es que cuando voy a Coyoacán todos vamos más a beber y cosas así. Ajá. Ya, ¿no beben temprano ahí a mediodía para echarse su caldito de camarón? Ándale, a mí me gusta la cerveza con camarones, así que la mezclada con clamato y camarones. Y no. Cómo no. ¿Cómo no? Unas aceitunas de botana mientras está haciendo... Esa es la botana que estamos platicando, esas las aceitunitas negras, lo acidito, los jamoncitos, los espárragos. En inglés. ¿Cómo espárragos? Espárragos, es que son en inglés. Okay. Oye, ¿y se pasa la voz, Capi? Ahí se pasan la voz ustedes en el Twitter acerca de estos lugares, porque esto es inmediato, ¿no? Cuando llegan con un buen lugar... Un buen Twitter y les arriman la gente, ¿no? Cuando descubren un buen lugar. Ah, claro, pues lo pones y vas poniendo tus recomendaciones, tus lugares. Entonces, por ejemplo, no sé, hay toda la variedad, todo lo que quieras aquí. Ajá. Así que dime qué te gusta y te digo a dónde. Mira, ese es... lugares para echar la cerveza y la botana o para comer bien. Ajá. Como te digo, los lugares deportivos, unas salitas, unas botanas. Oye... Cuéntame si en algún lugar de estos te encuentras algún buen chamorro de puerco. Ah, para chamorro está la UDG o el Desván, que son cantinas. Ah, okay. Los viernes, ¿verdad? Todas las semanas están. ¿Ah, sí? Pero sí es como que el tradicional jueves los viernes. Sí, estábamos viendo la receta. ¡Qué bárbaro! Que la Coyoacana también es muy buena para los chamorros. Ah, okay. El hecho de conocer estos lugares, pues ya sabes, como que sí te ahorra. Bueno, vimos que allá hay lugares donde te avientas la botana normalita, pero ya para la hora que te llevan un buen chamorro, ese sí te lo cobran aparte, pero nos juraron que valdría la pena, ¿eh? No, por ejemplo, en el Desván, ajá, tú pagas
tu copeo, tres o cuatro mínimo, o tu botella para cuatro o cinco personas. Sí. Y te han sirviendo por tiempos. O sea, no sé, el primer tiempo son sopas y caldos. Ah, ok. El segundo tiempo, un arrocito, espagueti, alguna carne tártara y así. Ajá. Tercer tiempo, no sé, alguna botanita como quesadillas, sopas y así. Ajá. Cuarto tiempo, que ya es el plato fuerte, pues ya puedes pedir chamorros, un corte de carne. Mira. Un maritierra, cualquier cosa así. Ajá. Muy rico. Qué interesante, de veras. Es una nueva... Para nosotros acá, sería una nueva onda de empezar a organizarte para comer bien, porque en realidad, pues, comes, como dices tú, ya a cuatro tiempos. Si vas a un restaurante especializado nada más en comida, te va... cuesta 500 pesos. Así es, te va como... Es la comida y tu chupe. Increíble. Okay. ¿Y cómo...? ¿La película de Nosotros los Nobles? No. Bueno, es una película mexicana que hicieron hace unos años. Ajá. Filman una parte de una cantina. Sí. Esa cantina se llama la UDG. Ah, ok. Viejísima y es muy tradicional y la verdad sirven de comer muy rico. El chamorro de ellos es muy bueno. Sí. Oye, pero qué buen tema, de veras. Nosotros los nobles en lugar de nosotros los pobres. Ajá, exacto. Buenísima. Oye, excelente. ¿Y la costumbre es a mediodía o a cualquier hora? Es a cualquier hora, pero ahora sí que como que lo tradicional es a 3 de la tarde, la hora de la comida. Ajá. 3 de la tarde están las cantinas llenas. Es lo que te iba a preguntar. Me imagino que se han de poner llenísimas. Sí, la verdad es que se llenan, pero es muy padre el ambiente. O sea, hay música en vivo. De veras. Debes, todo eso. Oye, y el ambiente cantinero, ¿verdad? Nada, sí, claro. Nada de finole ni nada, o sea, cantinero. Sí, no, es cantinero, es así como que medio de oficinistas desmadrosos. Bien. Pues ahora que vayamos les ponemos un Twitter ahí para que nos acompañen y que nos digan dónde es lo mejor de ahí del lugar y les damos una vuelta. Si quieren, ya, cuando vengan ya les damos, nosotros les damos el tour chilango. Sí, esos son los mejores, porque si vas así nada más al ahí te va, a mí ya me andaban dando por perdido ahí en una estación del metro, ¿eh? Por preguntón. Oye, y hablando de estación del metro, nuestra amiga esta, la puñaleada, ¿cómo se llama? Esta, Carla. ¿Te gusta Carla? Oye, ¿quieres a Carla? No. Qué buena onda, Carla. Carlita, de veras, ahí se las encargo, a ver si el próximo jueves puede echar la vuelta. Porque vi los comentarios, me ponían, qué locutor tan babas, y con otras palabras, ¿verdad? Preguntando qué se siente. Le dije, oye, güey, a mí no me han apuñaleado nunca. Se me hizo original la pregunta de decirle, oye, ¿qué se siente? Y yo esperaba, no, hombre, arde mucho, duele, sientes como que te vas, te vomitas, algo. ¿Me entiendes? Y pues estuvo muy buena la plática con Carlita de que, pues no, que hasta después de que se baja la adrenalina es cuando empiezas a sentir ahí el dolor y que te vas y todo eso. Muy buena experiencia, buena onda de la Carlita. Ahí se las encargamos para la próxima. Sí, yo en la semana lo contacto y ya nos ponemos de acuerdo ya para la otra semana. Claro que sí. Hoy perdimos al más, estaba ahí en el teléfono y nos lo perdimos. Qué bueno que ya va mejor. Y Capi, tus saludos, porque ya ves que siempre nos regañan porque no mandas los saludos. Oye, si no nos dejan mandar saludos aquí, no nos dejan platicar. Somos muy desgraciados, hombre, pero mira, hoy sí. Saluda. Okay. Bueno, a ver, ahí Bueno, el Kit Calavera quiere mandar un saludo a alguien. Ajá. Por favor, a Eli Macanón Prieto. Ajá. Tío, me imagino que es tío tuyo. ¿Mande? Me imagino que ha de ser tío de... No, es mi carnal. Ah, ok. Muy bien. Bueno, saludos a mi novia que me está escuchando. Ok. Te la amo. ¿Pero cómo se llama? No se vayan a parar el cuello dos, tres muchachas. No, es la única, ella sabe quién es. Ajá. No hay capillitas, es nomás la catedral. Exactamente, siempre lo va a hacer. Ok. También saludos a los capicuates. Ah, sí. Los saludos también. Los capicuates. Muy bien. Pues chavos, nos vamos, andamos apuradones de tiempo. Me dio un gusto saludarlos, saber que están bien. Y ahí les mandamos un Twitter para cuando nos arrimemos allá por Coyoacán, que nos den el tour chilango. Bueno, estamos en contacto para otra semana y ya nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, gracias por el tour tuitero.
y los vemos para el Tour Chilango. Gracias, buenas noches, gusto en saludarlos. Gracias, Capi. Muy bien, pues regresamos, Mix, espero que... Regresamos, déjame platicarte que nos habló otra vez la señora Saldívar. ¿Qué dice? Nos dice que el circo del circo el único sobreviviente era el señor Tello, que se quedó aquí en Nuevo Laredo, el circo Mantecón. Ah, cómo no. Dice que recuerda muy bien eso y... que pues está recordando muchas cosas, está muy contento. Muy bien. Gracias, Mix. Gracias, Maggie. Saludos, don Andrés León. Sí, ya están prometiendo. Sí, Andrés, cuando vengan, sí nos echamos aquí la botana y cacahuate a ver quién nos aguanta. Sí, Mario, se perdió su llamada. Es más, también perdimos la llamada. Hoy hemos estado perdiendo muchas cosas. Antes de que perdamos, nos falta Klaus. Klaus, ¿estás con nosotros? Klaus, sí, Klaus no está. Klaus se fue. ¿Aquí estoy sin ella? Sí, Klaus, vámonos contigo antes de que se nos haga. Ya se nos hizo tarde, de veras, pero vámonos. Vámonos con Bonne Nuit. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. La quiero mucho. No, la quiero a morir, ¿verdad? Sí, sí. Es que yo la quiero mucho, morir, yo no la quiero. No la quiero muerta, la quiero mucho. No, bueno, es la diferencia. Adelante. Muchísimas gracias, bienvenidos a su espacio Buena Nuit. Y un saludo a Saúl Fernández, que nos está escuchando aquí en el Montreal, Arturo. Ya van varias gentes que pues están uniendo a esta linda programación de La Noche es Tuya. Le envío un saludo y él me comentó que sí, puedo hablarles del qué significa, cómo funciona el embargo de salario aquí en Canadá. Él lleva aquí escasos, pues, 6 meses y pues está habituando poco a poco aquí al diferente estilo de vida, ¿verdad? Que es de México aquí a Canadá. Le tocó invierno, pues bastante frío. Él viene de Veracruz, pues resiente bastante la temperatura y estuvo contento. Eso pues ya es un punto a su favor para pues poder vivir aquí, ¿verdad? Más tiempo y pues echarle muchísimas ganas. Y con mucho gusto, pues esto del embargo de salario, si ya se han pues enfrentado en uno de los indeseables embargo de salario, pues muchas personas. Estoy segura de que tú sabes que pues con esto no se juega aquí tu crédito, lo tienes que mantener pues en una muy buena en un muy buen estado, ¿verdad? Porque pues tu crédito es el que te abre las puertas para pues comprar una casa, lo que tú quieras, tu crédito para muebles, mismo para un auto. Y pues estás actualmente siendo amenazado con un embargo de salario, es importante que pues actúes con rapidez. Un embargo de salario puede causarte dificultades tanto financieras como personales. Eso quiere decir que ocurre cuando no pagas tus deudas. El acreedor declara una sentencia en tu contra. Un embargo de salario en la Corte de Reclamos Menores puede implicar la toma de hasta el 20% de tus ganancias cuando tienes una deuda de impuestos con la que la Agencia de Ingresos de Canadá pues necesita una orden judicial para embargar tu salario. Todo esto pues lleva un procedimiento ante jueces. Pues cuesta con el poder hacerlo. Cabe mencionar que la Agencia de Revenue Quebec, es los ingresos de salario, puede tomar de un 20 a un 50% de tus ganancias de empleo primario y hasta el 100% de tus ingresos, dependiendo de pues las pensiones que tú debas, los pues las deudas. Cuando se produce este embargo de salario, tu empleador recibirá una notificación de lo que obligará a redirigir un porcentaje de tus ingresos. Es decir, si tú tienes una deuda con X tienda de muebles,
pues esta orden vaya a esa tienda, a tu sala también, para que pues te hagan el descuento pues debido ya sea lo que hayan acordado. En el caso de un embargo del salario emitido a través de la Corte de Reclamos Menores, tu empleador le dirigirá tus ingresos a esta misma instancia, donde ellos lo guardarán por un periodo de tiempo. Y así consecutivamente lo enviarán a tu acreedor, a todas las personas que tú debes. En el caso de esta agencia de ingresos de Canadá, los fondos serán enviados directamente a ellos. Los embargos de salario no solo pueden ser difíciles pues para tu vida personal, ¿verdad?, sino también pueden afectar pues tu vida laboral, ya que tu empleador será notificado y él tendrá que asegurarse en reducir el dinero solicitado. Esto crea una carga administrativa, y especialmente en el caso de la Corte de Reclamos Menores, si tu empleador decide no embargar tu salario, ignorando las indicaciones de la Corte, el acreedor puede solicitar una audiencia donde éste exigirá a tu empleador pague la cantidad del juicio, o sea que ya son cantidades pues más elevadas. Un embargo de salario emitido a tu empleador le avisa el hecho de que estás enfrentando problemas financieros. Si trabajas bajo una posición en la que debes ser financieramente responsable, por ejemplo, dentro de la industria de las finanzas o en una industria que requiere una historia financiera clara, esto puede llegar a causarte también muy serios problemas. Si trabajas por tu cuenta y enfrentas un embargo de salario emitido por esta agencia de Canadá de ingresos, ellos pueden enviarles avisos a tus clientes, obligándolos a dirigir a todos los pagos directamente hacia ellos. Mientras es un poquito más complicado que un empleador utilice el embargo de salario como razón para pues despedirte, ¿verdad? Sí es muy común que las empresas no quieran pues tratar con proveedores que cuenten pues con problemas financieros, porque pues definitivamente no les conviene. Las dificultades económicas son una de las principales consecuencias que trae consigo el embargo de salario. El perder una gran cantidad de tus ganancias puede ocasionarte grandes problemas, como el no poder pagar tus necesidades básicas, como pues tu renta, tu vivienda, tu comida o pues tu transporte, ¿verdad?, para dirigirte a tu trabajo. Si te han notificado que tu salario será embargado o tu salario ya está embargado, no tienes por qué sufrir. Aquí es el punto que pues es más importante y prestan mucha atención. Hay varios programas disponibles que te proporciona un medio eficaz para poner fin a estos pues detestados embargos, ¿verdad? Lo peor que puedes hacer es que si cuentas con una deuda, pues ignorarlo pues no es lo bueno, ¿verdad? Cuanto más rápido enfrentes tus problemas financieros, más rápido podrás vivir con una base financiera sólida. Puede ser un poco confuso y agobiante cuando algo tan serio como un embargo se presenta, pero pues no hay por qué preocuparse más. Hay asesores financieros que se especializan en ayudar y resolver este tipo de problemas financieros. Al menos aquí en Montreal, en Quebec, hay una agencia que es Jean Fortin. Yo te sugiero que te dirijas a ellos, porque ellos, si tienes algún problema de alguna empresa o mismos personales, en vez de declararte el faillite, que se le dice en francés, o la bancarrota en español, ellos te dan asesoría y te hacen una proposición al consumador. Tu expediente no se vaya a bancarrota, y así ellos negocian con todos los deudores y vas pagando pues una cantidad mensual mínima. Ya eso pues lo tienen que platicar para ver cuánto llega su porcentaje, y así te ayudan mucho ellos para pues salvar tu crédito, tus finanzas, todo. Y pues entre más corto sea, menos de que pues puedas tú liquidar, pues es más conveniente para ti mismo, para tu historial crediticio. Así que pues yo, si te interesa mucho este dato, yo te lo puedo dar vía mail.
Así como me comentaste del tema este, y pues cualquier duda que yo te pueda ayudar, pues no dudes en estar en contacto conmigo. Y pues espero que esta información te haya ayudado mucho, y pues insisto, no dudes en pues estar en contacto, pues yo con mucho gusto te puedo orientar. Igual pues espero que esta información a los que están aquí pues les haya ayudado mucho, ¿verdad? Porque pues luego no, la situación pues económica está más difícil, tanta empresa que está cerrando, y pues lo que optan es por irse bancarrota, y pues no, realmente mucha gente no sabe de esta agencia de Jean Fortin, y está ayudando a muchas personas a salvar sus créditos. Así que con muchísimo gusto me pongo a sus órdenes, y pues bueno, muchísimas gracias tu atención, y pues seguimos con La Noche Es Tuya. Claro que sí. Gracias, Klaus. Buena idea ayudar a la raza en eso para que no se le haga tan desgraciada la vida. Así después de una bancarrota, una mala jugada ahí con la lana. Gracias. Así es. Vamos, Mix, y vamos, regresamos. Rapidito. ¡Uy! ¡Sufro, Mix! ¡No sufro! Sí, cómo no. Bueno, ay, sí, ando herido, pero no sangrando. Ah. Compartiendo tu vida. 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 Con una buena costumbre en radio. 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 Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Otra historia negra del PAN. ¿Sabías que un gobernador del PAN se mandó a construir ilegalmente una presa de 120 metros de largo, 80 metros de alto, capaz de almacenar 4 millones de metros cúbicos de agua? Sí, una presa cuyo costo se estima en 170 millones de pesos y que le está quitando el agua a los campesinos de la región, solo para abastecer de agua su propia casa. Ya lo sabes, aguas con el PAN. Candidatos a diputados del PRI. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. No podría yo dar mi voto porque hago de cuenta que vendo mis dedos, un ojo, un brazo. Eso jamás lo podríamos hacer nosotros mexicanos. Por un bulto de cemento, por una despensita quieren vender su voto. Es un delito federal vender nuestro voto. Haga de cuenta que estoy viniendo de mi país. Haga de cuenta que estoy trozando mi bandera para acabar pronto. Eso jamás lo podremos hacer, vender nuestro voto. Tiene que haber algunos cambios, pero no por esos cambios vamos a vender el voto. Jamás, y los invito a todos a votar, pero jamás se dejen engañar. Nunca vendan su voto ustedes. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Cuántas oportunidades has tenido para salvar una vida? Hoy puedes salvar muchas. La colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana ha comenzado y tu donativo nos da la oportunidad de ayudar a todo México. Haz tu aportación en cruzrojadonaciones.com. Colecta Nacional Cruz Roja Mexicana 2015. Salvando vidas. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan. Primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todo. Es tu vida. Es tu futuro. Alto Seguro. CONAPO. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mejorando nuestro nivel de vida. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. ¿Sabes por qué, Mix? Me acordé porque este es el tema del tour gastronómico. Oh. Y no me vas a decir que este programa no califica como tour gastronómico. Siempre, sí. No, siempre no, este.
Ah, bueno, ok. Oye, estás muy distraída. Siempre te lo puedo decir. Oye, he recibido muchísimas llamadas. Oye, pero espérate. ¿Estoy distraída? Estás distraída, mix. Y luego me echan la culpa a mí que porque te regaño mucho. Diles a toda la gente, ¿tengo o no tengo razón? Toda la gente tiene o no tiene razón. No, mix, yo. No, ya estoy devolviendo la hiel tantito, fíjate. Ya estoy. Ay, el riñón. Oye, mix, fíjate que me dice don Miguel García, dice los artistas radio is back season 2, this Sunday at 5:30. Ah, Miguel García, con razón habla que parece que le están machucando la lengua. Ya sé quién es. Muy bien. Ah, ya. ¿Te acuerdas, mix, que nos hicieron una entrevista en San Antonio? Bueno, él es Miguel García, que mandamos saludar con mucho cariño. Él está en San Antonio, es pocho, o sea, el español lo maneja poco y el inglés se le está olvidando, sino que se va a quedar mudo. Y fue el que organizó una película que se hizo aquí en Laredo, Texas, en donde sale Pili y su hija. Muy bien, bueno, no me estés distrayendo, mix. No te distraigo. Ok. Besitos al niño y patadas al perro. Ok, besitos, pau, pau, perro. Oye, entonces es de origen cosaco, patita. Pero pues viene aquí que... ¿Y los cosacos? Era preferida por los cosacos. Klaus, está abierto tu micro. Oye, ¿y los cosacos no son de origen árabe? No, sí, saprosogia. Se me hace que sí. Bueno, cuéntanos. Déjame nomás, bueno, te pongo tu entrada. Ok. Y nos vamos con Misterio de lo Cotidiano. Vamos a hablar, nos interesa mucho la carne tártara, porque tenemos una idea equivocada de ella. Que aparte es una de las botanas principales en estos lugares de tapas, ¿eh? Uh-huh. Adelante, Patita, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, el bistec tártaro o la carne... La tártara de ternera, es elaborado de carne vacuna picada. Ajá. Se suele servir con cebolla picada, alcaparras y de diversos ingredientes. Normalmente se usa la salsa que yo difícilmente puedo pronunciar. ¿Cuál? Worcestershire. Sí. Maggie, ¿puedes? Okay. Worcestershire. Worcestershire. Sí, muy bien, Patita. Y se le pone yema de huevo y actualmente pues esta más que nada la hacen marinada en... ¿Limón? En limón. Ah, qué rico. Es una de las botanas pues preferidas por las personas y muy pues... Fresca, ¿verdad? ¿Mande? Es fresca, no se mete a cocción. No va en cocción, o sea, yo definitivamente mis reservas por las... Ajá. Posibles contaminaciones de bacterias que pueda tener, Patita, ¿verdad? Discúlpame. Pero sí es muy sabrosa. Discúlpame que te interrumpa, esto no se me puede olvidar, me acordé mucho de ti. La gente que está haciendo lo posible porque la gente deje de comer tanta carne roja, nos dice que en el transcurso de cierta cantidad de años, si ponen un bote de esos de refresco de 3 litros, para que más o menos te des una idea de la cantidad que es, dice que determinada cantidad de onzas, que viene a ser como una quinta parte de esa botella, de sangre es lo que bebemos en esa cantidad de años por comer la carne roja en de términos medios a medium rare. Bueno, yo nunca. ¿Tú no comes carne roja? Me gusta la carne, pero no... Me gusta cocida. ¿Bien cocida? Bien cocida, aunque me quede sin memoria. Hay uno que decía la vez pasada que era lo que me exponía. Al cabo que yo ni me voy a acordar. Yo te apoyo, Pati. pero en sí el detalle de la tártara, ajá, pues es que es una botana muy muy sabrosa y muy gustada por sobre todo por los norteamericanos cuando vienen aquí a Zacatecas. Yo pues que vienen a las juntas o algo, ajá, piden precisamente eso en los lugares. Aquí hay una cantina pues muy muy conocida que es la de las 15 letras y es ¿15? Precisamente uno de los platillos preferidos de botana, la carne tártara.
Oye, ¿viene algún detalle de con qué se acompaña? ¿Con alguna galletita o a pie o algún panecito tostadito? ¿Con qué la puede uno empujar? Bueno, en sí lo que viene, el tema aquí de lo que tengo no viene precisamente con qué se acompaña. Ajá. Pero sí hace referencia, por ejemplo, que fue en la novela de Julio Verne. Ajá. Cuando se le dio mucha fama a la carne tártara. A lo que viene siendo la carne tártara. Mira. Y sobre todo que hay un restaurante, Jules Verne, situado en el segundo piso de la Torre Eiffel, sí, en París, y es donde el plato pues es una de sus especialidades. Qué padre. Oye, me imagino, vale, Patita, que la salsa inglesa, la Worcestershire, alguno de sus ingredientes principales debe de ser el vinagre, y sin, ¿verdad? Y el limón, esta es pregunta para la gente, ¿conservará en la cocción del limón la carne para que no se eche a perder ya una vez cocinado con eso? ¿Servirá? No. Lo que hace el limón, ajá, es suavizar la carne y disolver algunas de las formas de la proteína, sí, que es lo mismo que sucede con el pescado. Realmente no se está llevando a cabo ninguna cocción, es nada más la desintegración de el efecto de suavizarla. Sí, entonces necesitaría algo para que pudiera durar algún ratito mientras que la consumen, porque pues sigue siendo carne cruda. No es cierto, tienes razón, ya con el limón ya tiene esa destrucción de esos vasitos o no sé qué son, que debe de retrasar el hecho de que se pueda echar a perder ahí a temperatura ambiente. Muy sabrosa, muy muy sabrosa, a mí me encanta. Sí, yo creo que es lo único crudo que he comido yo en carne. Sí, la tártara y doble, para quienes somos de esas personas tan miedosas en el sentido de las infecciones, porque también el huevo va crudo. Sí, la yema, ¿verdad? Uh-huh. La yema. Oye, entonces, Patita, entonces tú no le entras a los camarones, ¿cómo se llaman? Al aguachile. Al aguachile, sí. No, es ya es la tercera cosa. Sí, no, el aguachile es delicioso. Delicioso, ¿eh? Y delicioso, sí. Yo no sé. Y que nada más es limón y pimienta. Nada más, y pepino. Pero yo y no pepino, sé qué cantidad esté permitida, ¿eh? Porque yo me puedo meter medio mar. Así de fácil. O sea, mientras que esté ahí, yo le puedo seguir entrando. No sé qué tan peligroso sea, parece ser que es alto en colesterol malo, pero pues la verdad sí, yo sí me aguanto. Es delicioso. Y no vi en ninguna de las pláticas que estábamos viendo que te lo sirvan de botana. ¿Alguien ha ido a algún barecito que le sirvan aguachile, camarones al aguachile de botana? No creo, pues son muy caros. Pero estarían muy bien. Acompañado de cervecita oscura, ¿verdad? Oye, la cerveza que sirven, que le dicen petróleo, abajo, es una salsa negra a base de limón, creo que es salsa Maggi, algo más le ponen, y no es clamata, michelada, gracias, la michelada, sabrosísimo, imagínate eso con unos camaroncitos al aguachile, qué bárbaro, qué tragedia. Está rico. Gracias, Patita, muy interesante, nos sacas de bastantes dudas con esta carne tártara. Pues realmente estoy limitada con eso porque sí busqué mucho y no, lo único que dicen es cómo se prepara. Sí, pues se prepara, es muy simple. Con esos ingredientes. Muy simple. Y se sirve así, simple, sí. Y con totopos y galletas, es lo que viene aquí, y tostadas. Okay. Pero aparte, decías, aparte de limón, ¿qué decía que le ponían? ¿Qué más? ¿La salsa? La salsa y qué más, salsa, limón, ¿y qué le picaban? Ah, ¿el huevo? Sí, lleva el huevo, lleva cebolla. Ándale, cebollita picada. Uh-huh. Lleva cebolla picada, algunos le incorporan cilantro, como una especie de pico de gallo. Muy bien, muy bien. Excelente, pues como botán, a ver si lo probamos, a ver si nos sale bien. Gracias, Patita. No te vayas. Debo la información. No, muy bien, de veras. Es que es muy sencilla su preparación. Hay poco que decir de ella. Lo que me extraña es el nombre, la diferencia de la preparación de esta carne a la famosa
el aderezo de crema tártara para el pescado, no tiene nada que ver una que con sí, otra. Yo creo que el común sería precisamente el vinagre. Nada que más. Posiblemente en esa salsa impronunciable contenga el vinagre. Así es. Vamos a ver, eso está muy interesante de dónde vienen esos nombres. Yo pensé que la carne tártara era árabe, ¿eh? Pero dices tú que viene de allá de los cosacos. Y yo preguntaba el tiempo de conservación, porque los cosacos, beduinos, toda esa gente que caminaba mucho, tenía que llevar consigo alimento que no se echara a perder. Pensé que era uno de ellos. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Gracias, Patita. Bueno, dice, perdón, de hecho el término tártaro viene del francés, que significa crudo. Mira. A lo mejor Beba nos puede ampliar ahí, ¿por qué? Sí, a ver si Beba le da una buscada. Ajá. Muy bien. Bueno. Gracias. Vamos a los tamborazos con don Pepe a ver qué tiene de positivo que comentarnos. Don Pepe, muy buenas noches. Ya llegamos, ya estamos aquí en la sección de En Positivo. Muchísimas gracias por seguir dándonos el honor de tenerlos en nuestra programación. Y un saludo a todos los compañeros ahí del equipo y a toda la gente, como les digo, que nos está escuchando. Bueno, y hoy vamos a hablar vamos a seguir hablando de uno de los cuatro puntos cardinales de esa brújula de la realización. Y en este jueves, quiero platicar un poquito más acerca de la espiritualidad. Y por eso quiero compartir con ustedes 10 tips para alimentar tu espíritu. La vida está llena de momentos gratos y desagradables, pero un espíritu fuerte te permite sobreponerte a las dificultades y, sobre todo, tener un crecimiento personal y laboral. Pero, ¿cómo es posible fortalecer el espíritu? Bueno, pues te vamos a... Número 1, baila. Moverte con música animosa es una de las mejores formas para comenzar a despejar la depresión o apatía. Lo ideal es conseguir un grupo de danza y meterse a bailar. Pero si esto no es posible, puedes comenzar en tu casa. Bailar a solas estimula la confianza, el ánimo y, sobre todo, una actitud vigorosa. Enfócate en el resultado que deseas lograr, en el número 2. No saber hacia dónde vas te desgasta. La acción sin propósito y dirección es pérdida de energía. Todo comienza con tener clara la visión del resultado que deseas lograr. Las personas de éxito tienen un hábito en común. Orientan sus acciones en función de los resultados que desean adquirir. En el punto número 3, practica yoga. Por medio de posturas, movimientos corporales y respiración adecuada, liberarás tensiones o cargas en el cuerpo que pudieran estar obstruyendo tu vitalidad. En el punto número 4, busca tu yo puedo. Siempre puedes. Es posible que no puedas hacer o lograr lo que quieres en el momento que lo estás deseando, pero siempre debes de pensar que lo puedes lograr. El número 5 va ligado, es encontrar la fe en ti. La fe es quizá, junto a la pasión, una de las fuerzas más poderosas a las que el ser humano puede conectarse. Es un recurso interior que te permite ir más allá. En el punto número 6, desahógate. No todas las personas desean escuchar tus problemas, pero existen amigos y parientes que sí, y ellos te pueden ofrecer una solución o simplemente brindarte la oportunidad de ser escuchado y librarte de esa carga emocional que tienes. En el número 7, respira. Una de las primeras respuestas fisiológicas que cambia cuando tus emociones se transforman es la respiración. Por ejemplo, cuando comienzas a estresarte, tu respirar se tensa y se hace cada vez menos profundo. Cuando necesites inyectarte energía instantánea, solo respira. Más oxígeno en tu organismo a través de una profunda respiración se traduce en una mayor generación de energía. En el número 8, medita. Es una excelente manera de cuidar y proteger tu energía. Existen muchos tipos de meditación. Una manera de hacerlo es concentrándote en tu respiración como ancla para tu mente. Simplemente cierra tus ojos y colocas tu atención en el proceso y las sensaciones de esta. Número 9, regresa a tu zona segura. Cuando
problemas, es bueno alejarse un poco del ambiente tóxico y regresar a tu zona segura. Tu casa, tu oficina, algún parque o simplemente ir a la playa. Hay problemas que necesitan más tiempo que otros. Tomar distancia ayuda a darse un respiro y tomar energías de ese lugar que nos hace sentirnos bien. Y finalmente, en el número 10, recuerda que todo pasa. Nada dura para siempre y lo que ahorita es el fin del mundo para ti, en un par de meses, será un recuerdo acumulado de tu experiencia y de tu vida. Todo tiene solución y lo mejor es recordar que con fuerza de voluntad y experiencia puedes ser más fuerte y mejor. Un espíritu fuerte y equilibrado es capaz de darte no solo salud, sino felicidad. Así que busca tu equilibrio y no te dejes vencer. Recuerda que la vida es solo una. Así que, ¿qué opinas? Esto fue En Positivo. Gracias, señor Pepe. Muchísimas gracias, claro que sí. Anita, qué sabroso de veras. Oigan, antes de seguir ahorita, déjenme les digo. le mandan saludos, fíjate nada más. Felicidades, muchas felicidades a LeBron James. Es día del libro. LeBron, LeBron James. Gracias, Mario. Qué bárbaro. Oye, Arturo, por cierto, un datito curioso, ¿eh? Hoy, hace 10 años, se subió el primer video a YouTube. No, no me digas, Pepe. Sí, señor. Llega temprano. Bueno, pues yo no sabía que ya lo había estado. Oye, para mí fue nota, hombre. Oye, Pepe, pero ¿oíste la risa de Mix? Sí. La que se ríe se lleva, ¿eh? No fui yo. Déjala. Dice Mix que no fue ella. Oye. No. Si fuiste tú, acéptalo, porque se oyó sexy esa risa. Ah, oh my God. Así, Mix, pues entrégate, ¿qué haces? Oh, my God. Así, ¿qué haces? Oiga, que por cierto les habló el señor Jorge Cerón, les manda muchos saludos. Ah, ¿cómo dice no? Que lo hicieron recordar muchas cosas. Está muy contento escuchándonos y un fuerte abrazo para todos ustedes. Ah, todavía se está riendo, se le escucha en la voz. No, no puede hablar seria. Oye, saludos a Magdita Serrano, de veras. Nuestra diva de chocolate, qué color tan bonito de piel, de veras. Hoy nos quiso vacilar, puso. Tanteate. No, de veras, ni qué hacerle, Pepe, lo que es, de veras. Nos quiso vacilar con un tatú que tenía una muchacha en la espalda y obviamente estaba muy cerrado el foco a lo que era el tatú. Y dice: me animé y me lo hice. Claro que no, inmediatamente le metimos el pantone y claro que no coincidía con el color de piel de ella. Así es que le dije, no, esa no es... y sí, efectivamente, fíjate, nos estaba... ¿Quién se rió ahí en el background, sir? Es Maggie, le causa hilaridad todo eso. Y no era. Pero la mandamos a saludar mucho, nos agrada mucho tenerla de visita, aunque sea electrónicamente, adorna bastante... hace gala de la belleza de todas las niñas bonitas de aquí de Arcanaza. Qué curioso, todas son bonitas. A ver si conseguimos una fea para que se vean ustedes más bonitas, ¿eh? Sí sabían eso, ¿verdad? Sí sabían que ese es un truco. ¿Mix? No. Bueno, tienes que hacerte acompañar de alguien fellita. Ah, ok. Es un truco. Es un truco para que ustedes, Arturo, se vean. Perdón, Arturo, pero mis amigas son... Sea la que se quede cuidando las bolsas. ¡Ay, patita! Eres de lo peor con I, ¿eh? Con I. ¡I! ¡Qué bárbaro, Pati! ¡Qué buen comentario! ¿Es cierto? Es o la gordita o la fellita es la que se queda a cuidar las bolsas cuando se van a bailar. ¡Qué bárbara, Pati! Muy buen detalle. Oye... Es mío, es de Mike Salazar. De veras. Sí. Ay, Pati, no hubieras dicho nada, te lo hubiéramos contado como buena. Buenísimo ese Mike Salazar. ¿Sabes quién viene también muy bueno, también de Monterrey? Este otro chavo que dice que se llamaba como Chabelo. ¿Cómo se llama Chabelo? Javier López. Pero él se puso, tiene dos nombres. El nombre que usa Javier y el otro apellido de su mamá, para no parecer. Mike Salazar. Este es Castillo. Ahorita les digo cómo se llama. Oye, mucha gente, Pepe, de ahí de Monterrey, con tubo, ¿eh? Vienen con todo. Muy buenos comediantes. Sí, verdaderamente que sí, ¿eh? Oye, Pepe, ¿te tocó a ti en el bar Las Puertas del Hotel del Río presentar a... ¿Te acuerdas de esta banda Wichiban?
La Witchy Band, sí, señor. No, yo no la vi, Arturo, pero era muy, muy famosita. De veras, no me digas que no la viste, no, Pepe. No, compadre, nunca la alcancé a ver. Vieras qué buen show de estos chavos. Sí, sonceaban mucho, ¿no?, mientras tocaban. Mira, eran muy buenos músicos. Me acordé de ustedes, que también traían buen rollo. Música de viento, Pepe. Cornetas, trompetas grandes. Y hacían sketch. Ándale, exactamente. Muy buenos sketch. Buena banda. Ya no están juntos. Uno de ellos era uno de los participantes. Era la Changa. Lalo La Changa. Si lo buscan en YouTube, hay varias cositas de él. Se retiró de Witchy Band y se fue solo. Y aún así tuvo buen sketch, buen rollo. Pero juntos de lo mejor. Qué raro que no lo hayas visto, Pepe, porque andaban en los 75s, 80s, 85s, y tú andabas fuerte en ese tiempo. No, no, señor, yo fui más para allá, fue los 90s. ¿De veras? Sí, señor, no, nosotros empezamos en diciembre del 90, fue nuestro primer evento social. No, la Witchy Band era un poquito, era de más antes, y yo todavía no tenía más grande, la edad para ir a los lugares. Fíjate que entonces toda la gente con la que hemos hablado de Pepe, pues no, es más nuevo el chavo. A mucha gente le he dicho que tú eras ahí de los 85, 90. Pero bueno, sí, a ver si planeas, Pepe, dedicar un segmento a platicarnos de la banda, ¿eh? Claro que sí. Oye, Arturo, por cierto, hace 10 años se subió el primer video de YouTube. ¿De veras, Pepe? ¿Sí? ¿Hace 10 años? Sí. ¿Qué pasó, Mix? Oye, ¿y qué video era, Pepe? Qué buen detalle. Cuéntanos, Pepe. Llega temprano, cabrón. Fíjate que sí, Mix, ¿eh? Me encanta. ¿No te había dicho? ¿Ah? No, cuéntame, me encanta. Lee las noticias, Mix. Me encanta. Qué bárbara, Mix, ¿eh? Qué atrasada andas, ¿eh? Si ando muy atrasada de noticias, cuéntame, Pepe. Qué bárbaro. Oiga, nos cuenta a Anita, qué buen detalle, Anita, de un ceviche de camarón muy parecido al aguachile, pero servido como, Anita, ¿cómo está lo del pepino? Sí, mira, el pepino lo parten por la mitad, sagitalmente, y quitan las semillas. Ajá. y rellenan los pepinos con ese ceviche de camarón. Uf. Y sabe, créeme, Arturo, no, que sí. Sabe... Sí, me imagino. Delicioso. Pero sí, la pregunta que me contestaste, sí, el camaroncito picadito, sí, como ceviche. No, debe sí. De ser sensacional. Sí, sí, sabe muy rico. Y el pepino lo usan como una canulita, ¿verdad? Y ahí lo rellenan y así le vas pegando. Ajá. Junto. Sí. Me imagino que vas... Y le ponen chilito de ese del Tajín. ¿Sabe? Ay, bien rico, créeme que delicioso. Sí, la verdad. Y muy sí. Fácil de hacer, la verdad, que debe sí de está ser fácil. Muy fácil. Ese sí. Oye, ¿y qué me cuentas de, antes de irnos, cuéntame de las gorditas de chicharrón, platicaditas? Yummy, yummy. De las gorditas de chicharrón, bien, pues mira, estas son unos deliciosos antojitos mexicanos. Ajá. Y pues es una manera de disfrutar la gastronomía mexicana y es con masita, ajo, cebolla, el chicharrón prensado, que se guisa con tomatitos verdes, chile de árbol, aceite vegetal y las ramas de cilantro. El tomatito está, verde preparas, es el... Preparas la masita. Ajá. Perdón, preparas la masita y con la mantequita o con el aceite y luego las pones a... Ya sea en el comal, o sea, que las pongas en el comal y con la misma grasita se tuestan o las metas en aceite, como sea de tu preferencia. Ajá. Y luego ya que están cociditas, pues las rellenas con el chicharroncito y le pones todo lo que quieras, o sea, qué su bárbaro. Salsita y... Ay, oye, la masita obviamente es de nixtamal, ¿verdad? Sí. De la gordita. De nixtamal, pero si ya no tienes de esa, ¿verdad? Si ya no puedes, ya no encuentras de esa, pues ya... Ajá. De la otra, ¿verdad? Sí, no, ahí sí, la verdad, el guisadito del chicharroncito de prensado, sí, la verdad, ese es suficiente sabor para darle a la masita normal o la masita de nixtamal. Y aparte, están haciendo también la masita, Anita, con chile. Ya vienen así coloraditas o con colorcito, pero también como picositas. Ya lo incluyen en la masa, el chilito, bien sabroso.
Qué bárbaros, hoy sí, de veras, discúlpenme, el tema era las tapas y lo último que hicimos fue hablar de ellas y nos fuimos por el lado de del tour gastronómico y de la música, que también lo cubrimos bastante, toda esta música y todo esto de comida, pues se da en estos lugares que, como estábamos platicando con los chavos del Twitter, efectivamente es cantinero, el ambiente es cantinero, muy sabroso, buena música, música en vivo, mira, de eso no habíamos hablado. Y en este tipo de cantinas, en donde están los dos, tres chavos con la guitarra, el bajo, y si acaso llevan algo de viento, es buenísima la música acompañando esas comiditas, esos calditos de camarón, como nos dijo Miguel. Y es cierto, Miguel, hay calditos de camarón que vienen con los camarones y hay el puro caldito de camarón bien espeso, bien cargado, con muchísimo sabor y picosito. Y efectivamente, dicen que vale más que dejes destapada la cerveza, porque con ese picocito vas a tener que volverle a entrar. ¿Cómo vas, Mix? Muy bien. Con muy buenas noticias de Pepe. Qué bárbara, de veras, ¿eh? No te estés riendo, mundá. ¡Vámonos! Y ahora, una buena costumbre en radio. Stereo 90, Stereo 90, Stereo 90, Stereo 90, Stereo 91. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Stereo 91. Con 50,000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Oye, ¿vas a votar por el PRI? No sé. Pero si tú me convenciste hace 3 años. Sí, pero... Tú mismo me dijiste que el PAN en 12 años no hizo nada. Pura guerra, mucho desempleo y no sacaron una sola reforma. El PAN nos dejó muy mal. Estamos mejor, ¿verdad? Falta mucho, pero... Ya empezaron a meter a la cárcel a los delincuentes más pesados. Hasta ese que se le fue al PAN. En 2 años sacaron todas las reformas. La luz bajó, las llamadas de larga distancia ya no las cobran como local. Ya, ya. Me convenciste ahora tú a mí. PRI, trabajando por lo que más quieres. Mis padres me enseñaron que hay que trabajar para alcanzar nuestras metas. Desde pequeña aprendí a hacer el bien común y que las acciones positivas generan cambios positivos. Soy una mujer de convicciones y principios que cree en la gente y en el poder de la gente. Soy Laura Zárate y quiero una frontera fuerte. Te lo digo de corazón. Laura Zárate, diputada federal, Distrito 1. Vota PAN. Chécate, mírete, muévete. Si vas a un lugar cerca, hazlo caminando. Así ahorras tiempo, evitas el tráfico y lo mejor es que haces ejercicio. Hay muchas maneras divertidas de mantenerte en movimiento y así quemar calorías. Te conviene. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mírete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Stereo 91. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. 91.3. A ver, Pepe, ¿de qué canción es esta que dice I leave my home to go and live happily ever after with you? Dejé mi casa por vivir feliz contigo. I go looking for you and you change your address. Fui a buscarte y cambiaste de dirección. Qué bárbaro. Oye, buenísimo, Pepe. Estuvo buenísimo. Y este que traen ustedes también de que... ¿Qué quiere Lupita? No sé, ¿qué quiere Lupita? Y califica para las preguntas que todavía no nos hemos contestado este año, ¿ok? Ok. Dice el Cías Javier Bicharelli.
Buenas noches, Arturo. Aquí reportándome, y en cuanto a los conjuntos de la región, falta hablar de los líricos de Terán. Ellos usaban mucho el violín en sus canciones. A ver si alguien se acuerda de ellos. A ver, Pepe, los líricos de Terán. No, señor, no tenía... de verdad, no, ese sí no lo he escuchado nunca. Yo me acuerdo de los Marines de Apodac, que eran los cadetes de Linares. O sea, nada que ver. Nada que ver. No, Magda, claro que no. Que dice que si ha querido hacerse un tatuaje, no. No, no, respeta tu cuerpo, por favor. Gracias por los dibujos. Gracias, Elcías. Elcías, está muy interesante tu nombre. A ver, al revés es... fíjate que hay un muchacho que tiene un blog que escribe y que dice: me ensucia, me desparrama, me enferma, y habla de las cosas que lo privan. Yo no sé ustedes, pero la creatividad de mucha gente que voltea su nombre para ponérselo en Facebook. Otra cosa que me priva es el calor. Sí, gracias, Elcías. Vamos a darle una buscada. Sí, quedamos en aprender un poquito más de la región, de esta raza que de veras, oye, gente que está componiendo rolas desde 1940, en lugar de estar preocupados por la Segunda Guerra Mundial, o sea, pero bueno, vamos a ver de qué tipo de música es. 5 minutos, muchachos, vamos a empezar a despedirnos bien. Me dio mucho gusto, fíjate, este programa. Bueno, es que hasta mediodía estaba triste, ya después ya no. Ya no estoy triste. Muy bien. Pues vamos a empezar con lo frío. Gracias, Klaus, muchísimas gracias. El tema está interesante, hay que dejarlo a la mano ahí para la gente que quiera saber un poquito más acerca de cómo hacerle con sus dineros por allá por Canadá. Pero te agradezco mucho la noche. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. C'est bon les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour avoir resté avec nous. C'était deux moments très très agréables. Et au revoir demain à 8h p.m. Et bonne nuit. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su espacio La Noche es Tuya. Mañana todavía tenemos una cita a las 8 de la noche. Los esperamos con muchísimo gusto. Desde Montreal, Klaus les desea muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, mamá, un beso. Bye bye. Gracias, Klaus. Buenas noches, nos vemos mañana. Anita, desde el Metroplex allá. Oye, vi que había agüita por allá ayer. No sé cómo te fue a ti, Anita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí hubo agüita, y también en la mañana, y parece que ya en la nochecita también. Estamos muy contentos. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche en una emisión más de La Noche es Tuya. Me divertí muchísimo. Espero que ustedes lo hayan pasado bien con toda esta bola de loquitos. Yo también estoy loquita, me incluyo. Y muchas gracias, muchachos. Mami, te mando un beso. Está buenísimo el de que quiere Lupita. Buenísimo. Gracias, Anita. Nos vemos mañana. Sí, los conocemos. Los Tres Tristes Tigres tienen otra versión de Te Mandé un WhatsApp, haciendo alusión a esta canción de Te Mandé una carta y no me contestaste. Son buenísimos esos chavos. Gracias, Elcías. Vamos a Zacatecas. Patita, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el dato de la tártara. Buenas noches. Gracias. Que pasen muy buenas noches y los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Vamos ahora con don Miguel Timochenko desde la Avenida del Perro. Muy buenas noches, don Miguel. Buenas noches, Arturo. Buenas noches al auditorio. Recuerde, los esperamos mañana para una edición más de La Noche es Tuya. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a despedir desde la industrialísima ciudad de Las Minas, Texas, al señor Georgi Mesa, que ayer se le olvidó a Pepe. Así es de que, Georgi, muy buenas noches. Y desde un lugar muy positivo dentro de esta región del norte, al señor Pepe Isnaola, muy buenas noches. Bueno, pues te anticipo que mañana vamos a participar con la primicia, Arturo. Metió gol el Chicharito, fíjate, ¿sabías eso tú? No, Pepe, no nos digas. No. A ver, Mix, vámonos media hora más, platícanos, Pepe. No, lo dejamos para mañana, Arturo. Ay, Pepe. Que tengan una muy buenas noches, que se hayan divertido. Nos escuchamos mañana, si así nos lo permiten ustedes en sus casas. Y como siempre, que te hayan tenido un excelente día, que tengan... una muy buenas noches, pero que tengan un mejor mañana. I can't believe my eyes, como dice, no lo puedo creer. Gracias, don Pepe. Maggie, buenas noches.
Muy buenas noches a todos y los esperamos mañana en La Noche es Tuya 5.0. Buenas noches. Gracias, Maggie. Chécale, por favor, en Google a ver si es cierto que el Chicharito metió gol. Voy a checarlo. El Green Pea, a ver si el Green Pea metió gol. El Little Pea. Little Pea. Sí. No, ¿cómo se dice Chicharo? Pea, pero es Little. Ah, es puro Pea, de veras, es cierto, sí. Little Pea. Little Pea. Qué bárbaros, qué buena noche, de veras, muchas gracias. No me falta nadie en el tablero, está Don Pepe, está Klaus, está Anita. ¿Quién es este monito azul? Miguel. Don Miguel Timochenko, Patita. Y yo me despido, pero antes quiero saber, Mix, no te estés riendo, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noticias. De verdad es que voy muy, muy contenta con esas noticias. Oye, nos hablaron para decirnos que Wish y Van solamente quedan dos integrantes. No, hay más. Bueno, sí. Esa es una llamada que recibimos. Muy buenas noches, chicos. Yo soy Ixchel, me despido de ustedes. Pepe, sígueme dando noticias. Yo que quería ser reportero y tú que me estás matando el rollo, me vas a ver. Sígueme dando noticias, Pepe. Hasta mañana. Pero las noticias de Pepe pueden ser para la Enciclopedia Británica. Ok. Nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. A saber. Papá, Mix. Estéreo 91.3. Una buena costumbre en radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3.